Hola, muy pero muy buenos días. Hoy es viernes 12 de julio y qué alegría estar nuevamente con ustedes. La mejor manera de iniciar la mañana, obviamente, con este programa que lleva a todos ustedes la energía, el positivismo y ante todo esa gratitud con Dios que siempre decimos, gracias Dios por tenernos un día más, por ver este nuevo amanecer. Además, hoy obviamente acompañado como siempre con esos compañeros que siempre lo doy gracias a Dios por estar al lado de ellos porque hacen que este programa cada día sea mejor. Además que son seres de luz a los cuales les doy la bienvenida y hoy un saludo muy especial en este viernes, como le digo, viernes de alegría. Cristian y Katherine, muy buenos días, ¿cómo amanecen en el día de hoy? Buenos días, Juan, buenos días, Cristian. Muy bien, agradecida con Dios, un día más que tenemos, viernes, fin de semana, con un programa espectacular que vamos a tener hoy, con muchas cosas interesantes. Bueno, Cristian, ¿usted cómo amanece? Me imagino que también contento como todos nosotros y con todas las personas que nos están viendo en este momento, me imagino irradiando también esta alegría y energía. Muy buenos días, Juan, buenos días, Katherine, y buenos días a las personas que se conectan con la mañana. Yo, como siempre, feliz de estar acá con ustedes, acompañándolos con la mejor información y, como digo siempre, con la mejor compañía del Eje Cafetero, porque en realidad que en la mañana disfrutamos mucho y estamos para que ustedes también allí a través de sus pantallas nos vean y pues disfruten junto con nosotros. Obviamente, disfrutar con nosotros y disfrutar obviamente ustedes que están allí y que están conectados a través de este momento, un agradecimiento muy especial porque ustedes siempre serán nuestros principales invitados y qué alegría cuando ustedes se conectan con nosotros y nos dan esos mensajes tan positivos que realmente nos hacen crecer cada día más. Agradecerle obviamente a nuestros compañeros del canal CNC, a esa gran familia, porque este es el canal de la gente. Y bueno, y no hay pretexto para perderse el programa a la mañana, porque si no lo ven a través de nuestro cable operador, pues entonces ya le vamos a decir a través de las redes. Además, hay algo muy importante que la gente debe saber, por dónde nos pueden ver también. Cristian, ¿por qué no recordamos a las personas por dónde nos pueden ver a partir de este momento? Claro que sí, Juan. Recordemos a todos que estamos a través del canal 2 y 97 de Legón Telecomunicaciones, pero a partir de la semana pasada estamos también en el canal 10, en lo que es Channel Plus. Pero si no cuentan con Legón Telecomunicaciones, pueden ver a través de las redes sociales Canal CNC Regional y Canal CNC Pereira en Facebook, Twitter y además en Instagram. Y también allá estamos en el Facebook Live, porque ya no tener Legón Comunicaciones no es excusa para no verse la mañana. No hay ninguna excusa, y menos en el día de hoy, este viernes, Katherine. Hoy tenemos muchísimas cosas, definitivamente un viernes, como lo dije, de alegría, pero también tenemos un viernes de emprendimiento. Cuando yo le hablo a usted de Maxi Retro, ¿usted qué le suena a eso? Maxi Retro me suena como a música, o como a qué vamos, Juan. No me suena a eso, a mí me suena a emprendimiento, a moda, y a personas que hoy nos acompañan en el set, porque hoy tenemos, ¿sabe, Katherine? Hoy tenemos al área andina, las diseñadoras que van para Colombia Moda, un orgullo de la región, ¿sabe, Katherine? Porque es que estar en Colombia Moda, y más hablar del área andina, algo que yo siempre he dicho aquí en el programa de la mañana, yo admiro muchísimo todo lo que es el área andina, porque es que realmente son talentos que tenemos nosotros en la región. Por eso le dije a usted que le suena, sí. Y ya le dije que le suena a moda y a emprendimiento. A moda y emprendimiento, sí, Juan. Tenemos unas invitadas hermosísimas, unas diseñadoras, me imagino que innatas y diseñadoras en formación. Entonces, a ver todos sus proyectos que van a llevar a Colombia Moda y nos van a representar muy bien, porque pues todos sabemos que Colombia Moda es nuestra plataforma de moda más importante, tanto del país como internacionalmente. Bueno, y sabe algo, que hace poco estuvimos en la Virginia, porque el programa de la mañana se trasladó a la Virginia y estuvimos muy felices allá en el municipio donde es Cristian. Cristian, hoy tenemos un invitado acá muy especial también en el SEC de la mañana y es de allá de su tierra. Claro que sí, Juan, desde el Puerto Dulce de Colombia, desde la llave de oro de Occidente, pues tenemos a Nelson Pulido, candidato al Consejo de la Virginia, así que todos muy atentos para conocer de esa gran persona. Obviamente, como es viernes, no falta obviamente esa alegría, ese artista que nos va a contagiar de alegría. Bueno, hablando de alegría, ese nombre, pues para mí es como un poco complicado para pronunciar, pero yo le digo es Cristian Herrera. Katherine, ¿cómo se dice el artista que vino? Doctor Way. Bueno, más o menos, no sabemos todavía. ¿Sabe que sea él el que nos va a hablar? Que nos cuente. ¿Cómo lo va a decir? Porque sí, es un nombre que yo dije, bueno, un nombre artístico, pero es Cristian Herrera que nos va a acompañar hoy con su música, obviamente, y dándonos también esa vibra de este día que estamos viviendo en el día de hoy. A todas las personas decirles que si no se han conectado, háganlo ya, porque el programa de la mañana apenas inicia. También tenemos otro artista, es Daniel Hernández, que nos acompañará también, y Verónica Murillo con su emprendimiento de calzado, que estará hoy con nosotros. Mejor dicho, qué programa tan maravilloso tenemos en el día de hoy. Pero antes de eso, yo quiero que le digamos a todos que no se pueden perder la campaña de amor propio. Cristian, ¿cómo va con esa campaña del amor propio? Porque bueno, yo sabía que usted no la está aplicando bien. No, pero ya los últimos días les dije que estaba muy juicioso con ella, dejando pues a un lado el celular por un largo periodo de tiempo para poder dedicarle tiempo a esas personas que en realidad hacen grande mi vida y que yo quiero compartir tiempo con ella, la familia, la pareja y los amigos. Y pues la invitación desde la mañana es esa, que todos por favor dejen sus dispositivos móviles por un momento, por lo menos 2 horas al día, para que le dediquen tiempo a esas personas que tal vez hoy las tienen, de pronto mañana no. Entonces, ¿por qué no disfrutar con ellas? Bueno, y Katherine, ¿cómo va con esa parte del amor propio? Yo también estoy muy agarrada pues de la campaña.
dejo mi celular a un lado, comparto con mi familia. Para mí lo más importante, como ya siempre lo he dicho, es compartir la mesa, que es donde siempre nos reunimos y nos contamos nuestras cosas del día a día. Y claro que sí, estoy muy juiciosa con mi campaña. Ojalá que todos estén muy juiciosos. Yo también me siento muy juicioso con esa campaña, dejar el celular a un lado, al menos por 2 horas en el día, porque hay que dedicarle a esos seres queridos. Pero sí les voy a decir algo, dejen el celular 2 horas al día, un poquito a un lado, para dedicar a esas personas que tenemos a nuestro lado, a esas personas que queremos tanto, pero no lo pueden dejar en este momento, porque en este momento apenas inicia el mejor programa del Eje Cafetero, La Mañana. Al inicio del programa les decía hoy que teníamos orgullo de la región, emprendimiento y obviamente esas diseñadoras que nos hacen cada día crecer en esta parte tan bonito, como es cuando uno dice, por Dios, qué diseños tan hermosos, y más que los vamos a ver en Colombia Moda. Y le decía ahorita a Katherine, qué bonito cuando hablamos de Maxi Retro, porque es que realmente es algo novedoso y personas que se están inspirando desde los años 60, 70, 80 para llevar una muy buena colección. Hoy obviamente la imagen de nuestra región, ese emprendimiento que tenemos, y sabe algo que les quiero decir, es el área Andina, quien va a ser protagonista también allá en Colombia Moda, porque ya estamos a pocos días, pero a pocos días no, porque aquí hoy en el set tenemos 2 invitadas, obviamente son 4 estudiantes, 4 diseñadoras del área Andina, y viene obviamente una de las personas líderes en este proyecto también, y me encuentro obviamente al lado y le doy la bienvenida a Lisa Trujillo. Bienvenida al programa La Mañana. Hola, muy buenos días para todos, ¿cómo van? Bueno, nosotros muy bien, y Katherine también está muy acompañada allí. Yo estoy muy acompañada con una de las diseñadoras que nos van a mostrar hoy su trabajo, su proyecto, y yo estoy pues encantadísima. Tú sabes que a mí me encanta el diseño, entonces admiro mucho a todas estas chicas, me parece algo maravilloso. Para mí el diseño es la vida. Sí, porque se está con María del Mar al lado, ¿no? Sí, una de las diseñadoras. Diseñadoras de Colombia, nuestro futuro. Entonces feliz, Juan, feliz de invitarlos a todos a que nos acompañen a ver esos hermosos trajes que traen estas chicas hoy. Pero más felices estamos nosotros todos acá en el set, porque es que ustedes no saben, pero el set está llenísimo acá del área Andina hoy, mejor dicho, contentos con esta visita, orgullosos que el programa La Mañana tenga a estas personas acá. Bueno, Lisa, entremos en materia y hablemos un poco de todo este proyecto. Maxi Retro, obviamente un nombre muy especial, y obviamente eso suena grande, Maxi Retro, hablemos un poco de eso. Sí, Maxi Retro es el nombre de nuestra pasarela que vamos a tener ahorita el 25 de julio a las 2 de la tarde en Colombia Moda. Es una de las pasarelas académicas que se ven en la feria. Maxi Retro se propuso como nombre, pero en sí los conceptos que hay detrás de cada uno de los vestuarios pues son bastante amplios. La propuesta de Maxi Retro surgió a principios del semestre cuando miramos y empezamos a proyectar esta pasarela. Miramos muchos referentes de pasarelas a nivel mundial y pues es evidente, ya todos sabemos en varios aspectos, el pasado influye. Y uno sigue pues como tomando esos referentes, pero ya renovados pues a unas... Lisa, pero ustedes ya han estado en Colombia Moda varias veces. ¿Cuántos años llevan en Colombia Moda? Este es nuestro año número 12. Mejor dicho, eso es de aplaudir y felicitar, porque el área andina en Colombia Moda es algo grandioso, definitivamente. Claro, nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener nuevamente esta pasarela, ya por 12 años, y que pues cada año llevamos los talentos del Eje Cafetero. Lisa, ¿sabe que hablando de talentos, ya Katherine, ¿sabe que le pregunta a María del Mar un poco acerca de su talento también? Porque ya tenemos acá, es que vienen acompañadas de modelos que obviamente traen esta belleza, pero primero hablemos con María del Mar, Katherine. Sí, María del Mar, bueno, Juana, aquí muy contenta porque cada alumna trae su proyecto, en lo que estaba contando la profesora, en lo que se inspiraron. María del Mar, bienvenida, bienvenida. Muchas a La gracias. Mañana. Cuéntanos un poco en lo que se inspiró de pronto tu traje para crear esto tan hermoso. Me gustó, encantada, Juana. Bueno, mi traje es inspirado en Poseidón, okay. Es el dios de los océanos y de los mares de la mitología griega, y en él quise representar como la majestuosidad que tiene él en todo. También él tiene como un poder y siempre lo representan como armaduras, coronas. Entonces en mi traje su nombre es Imponencia, y con él quise representar todo en sí lo de él. El color azul por las aguas, sí. Y los CDs
quise representar como el movimiento de los océanos, que siempre es una, están en un constante movimiento. Pues sabes que María del Mar, vemos todo eso, vemos océanos, vemos el mar, vemos todo a través de esta presentación tan linda. Sabe que también es lindo demostrar acá que Laura Gómez, quien está obviamente hoy desfilando este traje tan hermoso de María del Mar, ella también es diseñadora. Y les voy a recordar un poquito y a refrescar la memoria, ella fue nuestra reina nacional del café, ella nos representó, señorita Risaralda, y mira, es una mujer emprendedora, ahora es diseñadora. Ya la tuvimos en el programa la mañana también y hoy la tenemos acá luciendo un traje hermosísimo de María del Mar. Bueno, Caterina, iba decir algo. Sí, quería hacerle una pregunta a María del Mar y a la profesora. ¿En algún momento había que escoger materiales, como hablaste de los CDs, como parte de los accesorios que lleva el traje, tenía que ser reciclables o algo? ¿O puedes, es libre? Eso ya es libre de la elección de los diseñadores, pero ahorita a muchos estudiantes sí se van por eso, por la reutilización. Además que también es como un llamado, en este caso María del Mar hizo este trabajo bastante interesante con los CDs porque también cada uno tiene un corte a láser, entonces por eso esa forma de los CDs es perfecta. Perdón, ¿qué, será que lo volvemos a enfocar para que la gente, lo que está diciendo Lisa en este momento, la gente pueda observar eso acerca de los CDs, Lisa, para que lo veamos todos nuevamente, que Laura obviamente muestre otra vez esa majestuosidad de vestido, de traje hermosísimo, Lisa. Cuando el nombre de la pasarela nos referimos al maxi, bueno, al retro, ya hablamos pues de eso del pasado, en este caso pues ella habló algo de Poseidón, algo de la mitología, pero en el maxi lo que se pretende ya cada uno es maximizar como todos estos detalles. Ella hablaba de la imponencia, todo, generalmente en colecciones pasadas, bueno, y siempre los estudiantes tienen pues como este derroche de creatividad, son unos trajes bastante impactantes, muy conceptuales. Este año quisimos como equilibrar eso, entonces ella pues las armaduras, esa imponencia pues que quería representar, lo hizo con los materiales convencionales, porque mira que en el velo pues se puede ver en la parte superior, si pueden volver a enfocar el trabajo, ¿cierto? Hizo, entonces no recurrió a otros materiales no convencionales como se hacía anteriormente, sino que con los materiales comerciales logró hacer eso. Y ya pues el trabajo del CD, de los CDs que quiso hacer, pues en este caso ya no con lentejuelas, sino con ese trabajo de corte a láser y pegado a mano. Bueno, María del Mar, yo sí quiero preguntarle, me imagino que se siente muy emocionada al ver esta cosa tan hermosa que ha diseñado y llevarlo a Colombia Moda. ¿Qué siente usted en este momento? Claro que sí, me siento muy, pues aparte de la emoción es como felicidad y pues saber que si algún día lo soñé, hoy lo estoy logrando, entonces que si apenas en el proceso podemos ver esto, en un futuro se puede ser algo mucho mejor, pues se pueden ver mejores trabajos y pues es como el crecimiento que va teniendo uno, también gracias como a la universidad, a los profesores y todo eso, cada vez uno va aprendiendo más. Entonces se ve reflejado en los... Pues María del Mar, desearle los mejores éxitos ahora en Colombia Moda y decirle que felicitaciones por esto tan hermoso que estás haciendo y me imagino que todos esos proyectos que vienen ahora en adelante van a ser muchos más y de verdad bendiciones en esto, porque es que les cuento que ya viene también otra de las diseñadoras que va a estar con nosotros y otra de las modelos, pero yo sigo acá hablando con la profesora que la verdad Lisa Trujillo, me encanta que nos hable de todo este emprendimiento. Sigamos hablando de eso, ustedes inspiran, hablaba mucho de los 60, 70, 80, ¿cómo llegan entonces a decir, bueno, vamos a hacer este proyecto tal porque nos gusta y porque queremos llevar algo diferente a Colombia Moda? Listo, es importante también aclarar que detrás de la confección y de la creación de esto hay un trabajo de investigación arduo. O sea, los estudiantes todo el semestre trabajan en esto. Cuando vamos a formular o a proyectar las pasarelas, pues porque el área andina también participa en varios espacios, pero en este caso, pues que es Colombia Moda, Colombia Moda siempre propone un concepto de feria. Ellos también manejan unos conceptos, indagamos ese concepto, que este año es conectar saberes, y a partir de esos conceptos ya nosotros formulamos los proyectos para que los estudiantes se guíen por ahí. Claro, y hablando de conceptos, Catherine ya se encuentra con otra de las diseñadoras que también trae una propuesta. Catherine, ¿con quién se encuentra usted también, sí, Juan, en este momento? Estoy con Sofía. Sofía trae un traje hermosísimo que se llama Trans. Y ahora lo vamos a estar viendo. Sofía, bienvenida a la mañana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco de tu traje, que está hermosísimo, lleno de unos brillos y cosas hermosísimas.
Bueno, pues mi traje está inspirado en las mujeres, en la rebelión de las mujeres por mostrarse como son y por hablar cuando tienen algún tipo de problema de violencia doméstica o de algún abuso. Entonces lo que yo quise mostrar fue que las mujeres nos podemos mostrar como sea, con transparencias, con escotes y que ningún hombre nos... Claro que sí, hermosísimo, hermosísimo el tema que has escogido, aprovechando tanta violencia que hay contra la mujer, esa expresión hermosísima en los negros y en los grises y en toda la pedrería que has puesto. ¿El traje está confeccionado completamente a mano? O sea, ¿la pedrería la aplicaste a mano? Sí, toda piedrería, piedrita por piedrita. Se hizo con el fin de que el maxi fuera como algo principal en mi vestido, entonces que siempre se notara ese brillo y también por el concepto que se notara el brillo de la mujer. Bueno, pero es que también vemos que la modelo Valentina Guevara también es diseñadora de modas hermosísima, no solo ella, sino también el traje que lleva diseñadora. Es que eso es hermosísimo nosotros decir, la modelo que está mostrando esto tan hermoso que está, que hizo Sofía, es una diseñadora también. O sea, definitivamente el área andina es algo que es grandioso en nuestra región. Sí, hoy estamos acompañadas de todo el talento ariandino. Claro, Valentina, nuestras modelos Valentina y Laura también son graduadas de nuestro programa y que en su momento también tuvieron esa oportunidad de estar en Colombia Moda. Y ya en el diseño que podemos ver de nuestra estudiante Sofía, es un diseño del universo del vestuario de gala. El anterior era de trajes de baño. Bueno, antes de que Katherine siga con Sofía hablando, yo quiero mandarle un saludo muy especial a Carolina Álvarez, que es la coordinadora de comunicaciones del área andina, la cual es una persona que admiro muchísimo y le mando un saludo muy especial. Se encuentra acá en el set y de verdad porque ella es una persona que también para mí es emprendedora de nuestra región y una mujer ejemplo también de todo lo que se hace, porque ella la conozco hace mucho tiempo y como se le digo, soy admirador total de Carolina Álvarez, porque la verdad el emprendimiento de ella y su trabajo es un trabajo hermosísimo e impecable. Así que felicitaciones para ella y sigamos entonces con Sofía también. Sí, Sofía, cuéntanos nuevamente el significado de tu traje. Bueno, mi traje trata sobre las mujeres y lo que yo quiero mostrar es cómo las mujeres se pueden mostrar como son sin tener que tener ningún problema con la violencia doméstica o el abuso que pueden tener, porque actualmente está como un problema normalizado. Le quise poner muchos brillos por el tema del maxi retro, quería que se viera completamente todos los detalles. Un trabajo hermosísimo, Juan, completamente hecho, aplicada a mano, la pedrería, divino. Obviamente. Muchas horas de trabajo. Bueno, y decirle a Sofía que también es un orgullo que se encuentra en Colombia Moda, que vaya a ir. Y bueno, ya obviamente quiero que usted le envíe un mensaje a todas las personas para que se motiven, obviamente, para que puedan también cumplir sus sueños. Mire, es una mujer muy, muy joven, una niña que realmente, bueno, no va a preguntar edades acá, obviamente que no, pero es muy joven. Un mensaje que le haría a todas las personas para que realmente hagan esto y cumplan esos sueños. Bueno, pues si les gusta el diseño y quieren expresar algo y quieren transmitir una historia, estudien diseño, creen cosas, exploren un poco sobre lo que quieren hacer y me parece que... Los mejores éxitos, Sofía, de verdad, ahorita en Colombia Moda, porque vamos a seguir viendo más cosas, pero yo quiero hablar acá con Lisa, preguntarle cuántas propuestas llevan para Colombia Moda, porque ya no solamente van a llevar moda femenina, sino masculina. Hablemos un poco de las propuestas que llevan. Claro, en total, nuestra pasarela académica de Arandina tiene una participación de los estudiantes, pues por parte de nuestra sede, que tenemos pues representación pues, del eje cafetero, y también los estudiantes de la sede de Bogotá. En total son 50 atuendos, vamos a tener también propuestas masculinas del universo formal y de jeanswear y también una apuesta, como se está viendo ahorita, hacia la androginia, propuestas de trajes de novia, de gala, que ahorita ya vamos a ver. Bueno, pero en esta parte Lisa habla de 16 propuestas masculinas, ¿en qué se inspiraron en el hombre? Ya estamos viendo acá todo lo que es la mujer, pero ¿en el hombre en qué se inspiraron? El hombre también tiene las bajo estos parámetros de retro, la elegancia de años anteriores, claro, porque son trajes pues muy formales y en el hombre hay muchísimo por explorar. ¿Sabe algo? Cuando Lisa habla de elegancia, yo digo, uy, Dios mío, qué elegancia. Y Katherine se encuentra con la protagonista de un diseño que es de elegancia también. Hermosísimo, Juan. Estoy acá acompañada con Kenny, una de las diseñadoras de área andina también. Nos trae un vestido de novia espectacular.
Y bueno, démosle la bienvenida a Kenny para que ya sea ella quien nos cuente qué es este hermoso traje que nos trae. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi traje está inspirado en las mujeres de los años 40, en la elegancia, en la silueta. Entonces, lo que quería reflejar era como la silueta de la mujer de los años 40, la elegancia que ella la caracterizaba. Entonces, tiene unos tonos de colores muy delicados que reflejan elegancia. Tiene un trabajo a mano que es el GPU recamado. Las flores también son un trabajo a mano. Entonces, ahí como puedes ver, muestra mucho lo que es la elegancia de las mujeres. Sí, tiene unas mangas larguísimas, adornada con unas flores que se ve hermosísima, muy femenina. Es que Laura es hermosa, pero aquí se ve mucho más hermosa con este diseño, definitivamente, Kenny. Hermosísimo, porque es que, mire, el color, hablemos de eso. Se escoge, obviamente, dice una moda, digamos, de los años 40, algo así. Pero mire los colores, o sea, se ve hermosísimo. Háblenos un poco. Cuando usted dice, me quiero inspirar esto, escoge exactamente el blanco. ¿Por qué lo escoge? Porque el blanco es como algo que caracteriza mucho, como que en los trajes de novia, y que le da como un toque más de elegancia, más de suavidad a las mujeres. Entonces, y de delicadeza, eso es lo que yo quería inspirar. Entonces, y escogí como el color de las flores, como que para que hiciera un contraste con el blanco, como para que resaltara el velo de las mangas. Hermosísimo. Oye, yo creo que ya persona que quiera casarse se va a antojar hoy de casarse pues con este traje que está luciendo Laura. Sí, aquí el reto también para este universo del vestuario que son novias, pues claro, el blanco es un color característico. Porque hacía la pregunta, porque es que muchas cogen el color como más bien mate, o sea, sí, que ese es el perla, y ella sí escogió el blanco como y tal. Y eso que acá ya Tatra maneja ciertos, bueno, contrastes sutiles, porque no es blanco completamente, sino que las flores ya tienen un tono un poco más subido, pero aquí lo que quisiéramos rescatar de este atuendo, o el diferenciador frente a lo que se ven pues en las novias, es la propuesta de las mangas velo. Ajá. ¿Cierto? Porque los velos pues generalmente van desde el cabello o desde el tocado en la parte de atrás, y aquí pues se exploró con ese tipo de propuestas pues de mangas velo. Los profesores como tal, porque me imagino que haber habido un comité para escoger los trajes que iban a ir a Colombia Moda, como que era como lo que tenía que tener en sí cada niña, obviamente más allá de una propuesta innovadora, de algo diferente, para poderlas llevar a Colombia Moda. Sí, claro, el reto este año era que las estudiantes, como les dije anteriormente, que las estudiantes lograr, que también fue un reto pues para nosotros, porque no lo habíamos hecho, le apostamos a las pasarelas mucho a la conceptualización. Este año sí quisimos tratar de tener un equilibrio entre lo comercial y conceptual. Entonces, en el caso del traje de novia, uno ve unas propuestas que dice, sí, están actuales, las veo en una vitrina, las veo comerciales, pero entonces el tema de la manga velo no, ¿cierto? Ahí empieza como el tema de lo diferenciador y la propuesta. Entonces, debían tener ese equilibrio entre lo conceptual y comercial. Como es un trabajo a lo largo de todo el semestre, y una vez finalizan, internamente tenemos una pasarela. Ahí miramos el impacto sobre pasarela, que eso es muy importante. Y luego mandamos, sí, nos reunimos, sí, como decir, un comité de profesores de Pereira, de Bogotá, empezamos a emitir conceptos, este, el acabado de este, y mandamos también a un tercero, en este caso mandamos a un diseñador, a Juan Pablo Socarrás, mira, ¿qué opinas? Él dijo, estos cumplen, de acuerdo pues a las exigencias del evento. Bueno, y Kenny, aquí en esa parte, ¿cuánto se demora se demoró, la elaboración de este traje? Pues este traje, lo de las mangas, fue un trabajo, la verdad, muy complicado. Fue de noche, día y noche, pero igual este es un proceso que nosotros llevamos con los docentes desde el principio del semestre. Empezamos investigación, todo lo que tiene que ver con las telas. Entonces, fue como un trabajo de 4 meses, trabajando de largo. Definitivamente, pero esos 4 meses se ven reflejados acá, y es decir, felicitarla, Kenny, porque realmente un diseño hermosísimo como todos los que hemos visto. Pero es que ya ahora sí decimos, de verdad, Lisa, qué orgullo que el área andina esté allí en una pasarela como es Colombia Moda, y ver estas diseñadoras del área andina cada día surgir, crecer, y más con unos diseños como los que acabamos de estar, o sí, estamos viendo, porque todavía nos falta ver más. Falta ver uno, pero él sí es un motivo de orgullo para nosotros como docentes, pues ver esos sueños materializados, y que ya se empiecen a alcanzar y a tener este tipo de escenarios, y que seguro ya en su vida profesional pues van a tener mucho, porque pues sí, les abre muchas claro puertas. Claro que sí. No, y sabe, Katherine, desearle a Kenny también los mejores éxitos. Kenny, ¿ya había estado en Colombia Moda?
No, esa es la primera vez. No, entonces me imagino la emoción. ¿Qué se siente ya estar en Colombia Moda, Kenny? Pues estoy muy emocionada porque siento como que una responsabilidad. Libre de representar a la Andina, yo siento como una responsabilidad hacia mí misma porque, digo, esa es la primera vez que yo veo, no sé si han estado otras ocasiones, pues que veo una estudiante de diseño de modas afro y más de donde provengo. Entonces es como una responsabilidad con la Andina, la tengo hacia mi persona. Súper lindas palabras de Kenny. Oiga, usted nos enamoró ya, Kenny, acá. Nos dejó enamorados del traje, ahora eso con esas palabras. Pero bueno, Kenny, los mejores éxitos de verdad en esto de Colombia Moda y que siga triunfando, porque ahorita apenas está empezando. Mejor dicho, lo que viene son muchas cosas más lindas. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, Lisa, hablemos un poco y vamos a recordarle a las personas que se acaban de conectar en este momento que estamos hoy en Metro Retro. Algo muy importante del área andina que está siendo protagonista en Colombia Moda. Hablemos un poco y recordémosle las fechas para que las personas estén muy pendientes de que el área andina estará en Colombia Moda. Bueno, para quienes viajen por motivos de negocios o simplemente para disfrutar la ciudad, quienes viajen por los días 23, 24 y 25 de julio que se realiza Colombia Moda, nuestra pasarela, invitadísimos, es el 25 de julio a las 2 de la tarde. Y quienes no puedan ir, también estar pendientes en las transmisiones que hace Inex Moda a través de su página de Colombia Moda, vía streaming de nuestra pasarela. No, es que no nos lo vamos a perder definitivamente y seguimos obviamente con más talento, con más diseños. Katherine. Manuela, con una propuesta de ropa interior bellísima. Hola Manuela, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos sí. De tu traje. Claro que sí, mira. Este es un diseño inspirado en la mitología griega. Es una historia de amor. Entonces, la historia de amor trata de un amor muy saturado, no es correspondido. Entonces, lo quise representar en los detalles. Cuando vemos toda la parte manual del recamado, quiere representar esa parte en el concepto. El tocado también es para reforzar el concepto de ese amor que no es correspondido, que es muy triste, ¿cierto? La paleta de color, a pesar de que es un mismo color, que es palo de rosa, no quise que fuera tan plano, entonces decidí manejar diferentes tonalidades en el mismo color. Y el volumen de la falda me parece espectacular. Sí. Y el trabajo manual, o sea, algo que me parece sorprendente es el trabajo manual de todas las chicas. Hermosísimo. Eso es, hay que rescatar siempre en este tipo de procesos y de propuestas, hay un trabajo manual y también en su vida profesional. Muchos diseñadores también graduados le apuestan mucho a eso y queremos ya al público, ¿cierto?, que tomen como conciencia o importancia de esto y de valorar este tipo de productos y de consumir nuestros productos, o sea, los productos que son elaborados aquí. Lo que pasa es que nosotros aquí en el programa de la mañana siempre decimos comprar lo nuestro, creer en lo nuestro y creer en todo lo que tenemos acá en nuestra región, porque a veces desconocemos eso, Lisa, a veces nos íbamos a comprar a otros lugares teniendo todo en nuestra región y eso es lo más importante, creer lo nuestro. Yo quiero que nuestra modelo desfile ese traje, que nos lo muestre, porque es que mire, me parece muy bonito lo que ella hace. Mire, por ejemplo, la liga, o sea, toda esa parte, y dice que es una propuesta, obviamente, como una historia de amor, perfecta esa historia de amor, como la ve reflejada ahí. Cuéntanos un poco también, o sea, usted dice, usted, ¿de dónde sale con esa historia? A ver, ¿cómo fue su imaginación? ¿Por qué o cómo llega allí? Sí, mira, quería manejar algo de la mitología que no fuera tan común. Entonces, indagando y buscando mucho, ¿cierto? Me encontré con esta historia, es de Apolo y Dafne, y me atrapó completamente y quise hacer un diseño inspirado en esta historia. Ya atrapó a todo el mundo y a todas las personas que nos están viendo en este momento, pues estamos atrapadísimos acá, porque todo esto es exclusivo solamente en el programa La Mañana del canal CNC, en este canal que es el canal de nuestra gente. Estamos entonces con Colombia Moda, hablando de este proyecto tan lindo que es el área andina que va a estar allí. Obviamente yo digo que son protagonistas, definitivamente ustedes con estos diseños, ustedes ya son protagonistas de Colombia Moda, le cuento. Sí, nuestros estudiantes son protagonistas y con estas propuestas que están a la altura del evento. Y a la altura, porque ya vamos a ver a las dos, obviamente esos dos diseños que vimos, el traje obviamente de novia y el que tenía ahorita en este momento nuestra modelo, ya las vamos a ver las dos juntas. Pero entonces yo sí quisiera que vamos a hablar un poco con la protagonista de esta historia de amor. Bueno, ¿qué proyectos tiene ahora? O sea, después, ¿ya había estado en Colombia Moda? No, nunca, es la primera vez. Muy contenta, emocionada por la oportunidad que nos da Área Andina, que es muy importante mostrar los nuevos talentos que vienen en Pereira. Yo creo que eso es lo que más motiva a todas las personas que nos están viendo en este momento, saber que están en una parte estudiando, que se están preparando, pero llegan tan lejos. Mire, en este momento usted, yo creo que nunca pensó, voy a estar en Colombia Moda. ¿Algún momento llegó a pensar, voy a estar en algo tan importante como es esta pasarela de Colombia Moda?
Siempre quería como eso, es como el ideal que siempre un diseñador quiere, y saber que ahora es uno el que va a estar en la pasarela mostrando su diseño, eso me hace muy feliz y creo que también a mis compañeras nos llena de orgullo también. Obviamente orgullo para todo. Isabel, les voy a decir algo, yo quisiera saber ellas qué sienten, porque también son diseñadoras que hoy están mostrando esos trajes. Mientras yo hablo algo con Lisa acá, que quiero preguntarle ciertas cosas también, yo quiero que mi compañera Katherine se haga al lado de allí, de nuestras modelos, porque también quiero que ella le pregunte cómo se sienten, porque es que son diseñadoras, estamos hablando de unas mujeres emprendedoras de la región que hay que resaltar. Lisa, ¿usted no se siente muy orgullosa como profesora del área andina y decir, tengo todo ese talento? Porque ¿qué siente? ¿Qué es esa emoción suya al ver todo esto allí reflejado en una pasarela tan grande a nivel de nuestro país? Claro, sentimos orgullo, pues hablo en plural porque no solamente yo, sino mis compañeros, todo para nosotros es un motivo de orgullo poder estar en este tipo de eventos, y también los estudiantes, uno sabe que esto para los estudiantes es lo máximo y es importante haber sido parte de ese proceso. Bueno, Lisa, ¿y qué sentirán las modelos que están luciendo estos diseños tan maravillosos y majestuosos? Allí está Katherine con ellas. Katherine. Juan, sí, acá estoy con estas hermosas mujeres, aparte modelos, diseñadoras. Entonces vamos a empezar, ¿cómo es que es su nombre? Me disculpa. Valentina. Valentina es una emprendedora también, diseñadora. Cuéntanos tu emprendimiento, ¿de qué es? Bueno, siempre durante pues mi estudio y en la universidad me llamó mucho y me gustó mucho lo que es la lencería y la ropa interior. Entonces en ese momento estoy pues emprendiendo por este aspecto, estos diseños, también lo que es la ropa femenina, los vestidos. Bueno, son muchas cosas que de verdad que la universidad me dio las herramientas para poder avanzar. Bueno, y en este momento eres una fiel representante de lo que es la ropa interior hermosísima. Y a mi izquierda tengo otra hermosísima diseñadora. Bueno, cuéntame tu emprendimiento, de qué es, tu diseño, en qué está. Bueno, me guío por una línea femenina, es casual. Este año precisamente fue la inauguración en Eje Moda y pues la idea siempre es enfocarnos al diario, pues unas prendas muy, muy comerciales, que sean del día a día, para la mujer real, que es madre, amiga, pero funciona con esto y con otro. Mira, mira, Juan, qué cosas tan hermosas que tenemos. Tú sabes que yo, como siempre, resaltando el diseño de nuestro eje cafetero, estoy aquí deleitándome con todas estas bellas diseñadoras. Claro que sí, Katherine, y de verdad, felicitaciones a Laura y a Valentina también, porque son diseñadoras y hoy están siendo las modelos de estas prendas exclusivas que hoy solamente el programa La Mañana las trae acá, y también no se las pueden perder porque también tenemos una nota muy especial en el noticiero CNC, porque también van a estar ellos resaltando ese noticiero que no se pueden perder. Bueno, Lisa, decirle a todos, de verdad, gracias por estar acá en el programa La Mañana, gracias por traer este emprendimiento tan importante y resaltar nuestro orgullo, ese orgullo que tenemos en la región. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por resaltar y darle la importancia al talento de nuestros estudiantes. Una invitación muy especial nuevamente para todos, para que estén pendientes de nuestra pasarela el 25 de julio a las 2 de la tarde. Bueno, a todas las personas decirles que si se ha perdido algo del programa La Mañana desde las 9 de la mañana, pues no hay problema, porque también la remisión la tenemos hoy a las 2 de la tarde y mañana a las 9 de la mañana. Agradecerle al área andina, a Carolina Álvarez también, y decirles que ahora vamos a tener un adelanto de lo que va a pasar en el noticiero CNC hoy, para que estén muy pendientes de una noticia que realmente a todos nos debe tener, digamos, en concientización y ante todo a la alerta, porque hay una noticia muy buena que tendremos en el noticiero CNC y ahora la vamos a adelantar. Mejor dicho, apenas estamos iniciando, porque ahorita vienen los invitados, muchos más invitados, artistas y más emprendimiento de la región, pero eso lo vamos a ver en un momento, porque nos vamos a ir a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos con el programa número uno del Eje Cafetero, La Mañana. Que está haciendo una labor muy buena con el Hospital Omeris, porque realmente lo necesitamos. Esto acá pues no había espacio para recibir más pacientes. Los pacientes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la salud con los 4.632 millones de pesos invertidos por la gobernación para mejorar la infraestructura hospitalaria del Hospital Mental Omeris, pasando de 80 a 120 camas de hospitalización, 5 nuevos espacios de consulta externa y una mejoría en el área de comedor y de servicios generales de este importante centro asistencial. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. En síntesis,
Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social cuida tu salud. Todos podemos prevenir la hepatitis A. Es muy sencillo. Siempre lávate las manos antes y después de salir del baño. Para manipular los alimentos debes lavarte las manos y lavarlo con agua hervida. Debes estar al pendiente de todos los síntomas que sean presuntivos de hepatitis A. Y no te automediques, ve al médico. Si tienes hepatitis A, debes estar aislado del resto de la comunidad. La Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira está con tu bienestar. Evitemos entre todos la hepatitis A. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. En Risaralda se ve el cambio, con los grandes proyectos que avanzan con la contribución de todos. Cancela antes del 19 de julio tu impuesto vehicular, sin sanciones ni intereses, y participa en el sorteo de un crucero por el Caribe para dos personas y muchos premios más. Además, recibe descuentos en Casa López, Ucumarí, Yarumo Blanco, San Vicente Reserva Termal y la Cevichería Express. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Los peluditos de la capital del Eje son una prioridad para la Secretaría de Salud. Por eso desde ya, todo está listo para la próxima jornada de vacunación. El próximo 13 de julio desde las 8 de la mañana, 10 puestos de vacunación estarán habilitados por toda la ciudad para aplicar la vacuna antirrábica. Recuerda que la vacunación es gratuita, se realiza cada año. Los animales de compañía deben ser mayores de 3 meses y estar muy saludables. Un mensaje de la Secretaría de Salud de Pereira. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5:30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás sabiendo? Las Más Apasionadas. Agradecido por la gobernación de Risaralda, por todos los cambios que se ven acá en el Hospital San Jorge. Tengo a mi hijo en un tratamiento desde el año pasado, he visto que el servicio ha mejorado y las instalaciones están muy bien adecuadas. Los pacientes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la salud con los 18.970 millones de pesos invertidos por la gobernación en la infraestructura y dotación del Hospital Universitario San Jorge, en su área de consulta externa, la nueva sala de partos, el área de hospitalización y dotación de equipos de alta tecnología. Nación de Risaralda, verde y emprendedora. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente.
continuamos acá en la mañana, obviamente después de haber visto todo este emprendimiento del área andina y el orgullo de nuestra región. Vuelvo e insisto, comprar lo nuestro, creer en lo nuestro, eso es lo que nosotros queremos obviamente fomentar día a día a través de nuestro programa La Mañana y obviamente a través de todo lo que es nuestra programación del canal CNC. Un saludo muy especial a todos nuestros compañeros del canal CNC, que somos una gran familia. Ahora les dije que vamos a tener un adelanto muy importante del canal CNC acerca del noticiero de esta noche para que no se lo pierdan, pero eso más adelante, porque les voy a comentar, hablando de emprendimiento, hablando de todo lo que quiere realizarse, de todos los cambios que se quieren hacer, porque realmente son personas líderes, pues me encuentro acompañado del doctor Nelson Pulido, él es abogado de la Virginia, es candidato al Consejo de la Virginia. Bienvenido, doctor Nelson, al programa La Mañana. Gracias, Juan, buenos días. Muchísimas gracias a todos por la invitación y pues bueno, vamos a hablar un ratico a ver cómo nos va. Creo que sí, doctor. Vamos a hablar, pero antes yo sí quiero, favor, cómo vamos a hablar de cultura, cómo vamos a hablar de arte. También Caterina está muy bien acompañada también en este momento. Estoy acompañada del doctor Ray, creo que estoy pronunciando bien. Sí, bienvenido sí. A la mañana. Hola, muchas gracias y muy contento de estar aquí compartiendo nuevamente este espacio con ustedes. Bueno, doctor, en esta, ahorita vamos a hablar con el artista invitado en el día de hoy. Yo voy a hablar algo acá, el doctor Nelson Pulido. La gente dice, bueno, sí, es candidato al Consejo de la Virginia, pero ¿quién es él? ¿Quién está detrás de él? O sea, hablemos un poco, ¿quién es? Bueno, Juan, yo soy Nelson Pulido, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Siempre he estado muy vinculado a la administración pública. Como bien lo decía, soy orgullosamente de la Virginia, nacido y criado allá, como dicen nuestras madres. Trabajé todo el tiempo, he trabajado un montón de tiempo en la Virginia, fui secretario del Consejo Municipal, fui subsecretario de Desarrollo Social y Comunitario manejando programas sociales allá, también trabajé como asesor jurídico del Hospital San Pedro y San Pablo y trabajé durante los dos periodos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe en el programa Familias en Acción a través de la Presidencia de la República para el Departamento de Risaralda Alta. Entonces hemos hecho muy buena escuela y nos hemos preparado, ahora pues estamos en el proyecto de presentarnos para el Consejo Municipal de la Virginia. Doctor Nelson, en esa parte cuando habla, obviamente ya vemos su hoja de vida, una persona muy idónea en todo lo que ha hecho y ha realizado, pero hay algo, la Virginia, yo voy a tocar ese tema específico, la Virginia se ha perdido mucho la identidad turística, definitivamente ya la gente no toma la Virginia como lo que se hacía anteriormente. Anteriormente la gente decía, qué rico era este fin de semana a la Virginia, a pasar rico y a disfrutar. Ya no lo ven de esa manera. ¿Por qué cree usted que ha pasado eso? Juan, desidia, o sea, la verdad, perdimos el norte frente a ese tema. O sea, el potencial turístico que teníamos lo desaprovechamos al máximo. Nos seguimos mintiendo con el tema del parador náutico, un parador náutico que no funciona hace 10 años, que no vamos a poder superar, y desaprovechamos lo que hay. Allá hay unas piscinas porque hay un clima increíble. Entonces, si ofreciéramos un plan más de ese tipo que realmente le gusta a la gente, pudiéramos hacerlo. Entonces la Virginia tiene que retomar ese aprovechamiento del calor, de la comida, de la piscina, de la cerveza, de la fiesta. Esos son los planes que realmente hacen atractiva a la Virginia y a eso es a lo que hay que trabajarle, aprovecharlo al máximo. Las fiestas en la Virginia eran fiestas muy populares hace muchos años, no volvieron a ser populares. Entonces tenemos que reinventarnos y no quedarnos en el ejercicio de años. Doctor, es que anteriormente uno decía, llegan las fiestas de la Virginia y todo el mundo decía, vámonos para la Virginia, vamos a disfrutar esas grandes fiestas que hacen en la Virginia. No sé si a Catery le tocó esa parte, pero ya no. De hecho, no solamente es en la Virginia, doctor, en muchas partes se han acabado ya esas grandes fiestas que se hacían, pero es que la Virginia uno decía, vámonos para allá, que es que es el puerto dulce, sí, sigue siendo el dulce, sí, pero hay que ponerlo más dulce, porque entonces está muy frío. Yo pienso que la Virginia hay que volver a rescatar. ¿Qué va a hacer usted para esa parte, doctor? Nos toca ponernos dulces y picantes. Yo creo que hay que ponerle algo de picante también al tema y efectivamente hace mucha falta que planeemos las cosas. Yo creo que es muy importante planear bien las cosas y ofrecerle cosas a la gente que realmente necesitan y que quieren, que disfruten. Entonces, ¿qué espero hacer yo? Espero garantizar desde el espacio un control decidido a que la administración municipal funcione como tiene que hacerlas, como tiene que funcionar, que invierta la plata en lo que se tiene que invertir y que hagamos las cosas bien. Y segundo, pues gestionar, ayudar a la gestión para que se consigan cosas desde todas las entidades. ¿Sabe algo, doctor? Y es muy importante porque la Virginia tiene algo y es que allí hay mucha cultura, allí hay mucho arte, mucho talento y eso hay que descubrirlo y que hay que resaltarlo y qué bueno que ustedes estén en esa parte, perdón, resaltando el arte y la cultura. Bueno, doctor, en esta parte también hablando de la cultura, yo sí quiero decirle que obviamente Caterina está al lado de uno de los artistas que nos acompaña en el día de hoy. Caterina, pues hablando ya con el doctor Nelson Pulido, que va a tratar y va a luchar por la cultura en la Virginia, hablemos un poco del artista que tenemos hoy aquí en el set de la mañana. Sí, claro que sí, Juan. Me encuentro con Dr. Ray, que nos trae su más reciente sencillo que se llama Te Encontré.
que nos va a compartir un poquito de Te Encontré Acá, para darle toda la, poner en ambiente todo este viernes y para que todos nuestros televidentes conozcan a este gran artista que tenemos. Doctor Ray, bienvenido y cántanos una pequeña estrofa de Te Encontré. Claro, claro que sí. Bueno, les hablo un poquito de... Pero es que, Pérez, un momentico, Caten, usted me lo puso a cantar muy rápido, pero yo quiero saber el nombre, o sea, ¿de dónde surge el nombre? Cristian Herrera, ¿de dónde sale el nombre? ¿Doctor White? Doctor White. Bueno, cuéntenos un poco, a ver. Bueno, hay una verdad, y es que Cristian Herrera no es un nombre para nada musical. Cristian Herrera, la gente no. Entonces, de allí nace la necesidad de optar por un nombre más comercial. Doctor White es como... Es complejo. Empezamos con un dúo que se llamó Los Doctores y creo que de ahí entonces se quedó el Doctor. La parte de Ray sí no está como... Bueno, cada vez que me preguntan yo quedo como... Sí. Bueno, yo creo que eso viene como de la palabra Rider. Sí. Pero es como realmente no traduce eso, sino que es... La verdad, es un Ride de que suena como bien y lo dejamos así y nos quedamos así y bueno... Llevan muchos años con este nombre y la gente, aunque ha sido complejo en el tema de la pronunciación, bueno, a la gente le ha gustado y ya... Bueno, ya quedó claro porque es el nombre artístico de Cristian Herrera, pero ahora sí entonces con ese lanzamiento, porque tiene algo ahorita que está diciendo, bueno, ya estoy lanzando una nueva canción, ¿cuál es? Se llama Te Encontré. Bueno, Te Encontré, vamos a darle ya la primicia a todas las personas que nos están viendo acá en el programa a la mañana y obviamente un saludo muy especial a todas las personas desde España, a Max Harmer que hoy se comunica con nosotros, que se conecta con nosotros. Desde allá, desde España, obviamente decirle un fuerte abrazo porque él es nuestro Mr. Mundo Risaralde, está conectado en este momento y va a escuchar Te Encontré, obviamente. Bueno, voy a hablar un poquito de Te Encontré. Te Encontré salió en el mes de abril, es la canción más reciente que tenemos. La estamos ahorita promocionando pues por todos los medios. Tuvo un trabajo bastante complejo, alrededor de 6 meses entre su parte del audio y visual. Estamos la verdad muy contentos con el resultado. La pueden encontrar en todas las plataformas, es la canción más ideal para dedicar. Relata una historia de amor basada sobre el término serendipia. Un hallazgo que no esperábamos encontrar, pero se encontró. Entonces, bueno, les canto un pedacito, dice así. Solo buscaba algo de luz y me topé con tu sonrisa. Yo no quería saber más de amor. Te conocí, cambió mi opinión. Cabello negro que llega al suelo. Tus ojos dulces color caramelo. Tu piel morena que es poesía. Tus labios rosas son mis buenos días. Yo no te buscaba, pero te encontré. Ahora dime, niña, ¿yo qué voy a hacer? Yo no te buscaba, pero te encontré. Culparé al destino, ¿ay qué voy a hacer? Un aplauso fuerte para Cristian Herrera, obviamente con Te Encontré, porque obviamente es el lanzamiento y bueno, ya esta canción ya la pueden encontrar, obviamente, y digamos a través de las redes sociales en este momento de una vez, Cristian. Listo, claro que sí, la canción la encuentran en todas las plataformas. En todas las plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify. Bueno, la pueden encontrar como @drray. Te Encontré, creo que aparece en pantalla para que sea un poquito más fácil ubicar el nombre. DRRWAY. Yo casi que ni siquiera lo puedo pronunciar. Yo ayer era, pero ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo? Pero bueno, de todas maneras ya hoy nos aclaró esa parte. La mitad de las entrevistas es aprendiendo a pronunciar el nombre. No, pues ya me voy a quedar aquí toda la mañana pronunciando. Yo sigo con el doctor Nelson Pulido, obviamente que no tiene ese nombre tan difícil, doctor. El doctor Nelson Pulido, más fácil. Creemos, obviamente, creemos. Y esa parte es bueno que la aclaremos y que le contemos a todos porque estés diciendo de creemos. Nosotros estamos haciendo la invitación a creer y a crear. Entonces nuestra bandera en este momento es una invitación a creemos. A creemos en que se pueden hacer las cosas bien, a que la Virginia puede retomar el rumbo, a que las cosas tienen que cambiar. Entonces creemos, es una invitación a todas las personas para que crean y para que crean, ¿sí? Creer y crear es un juego de palabras en el que estamos involucrados y es nuestro mensaje bandera. Hemos perdido muchas veces la esperanza, hemos perdido muchas veces como el entusiasmo, incluso hasta en el amor, como decía un pedacito de la canción, que no busca el amor, y a veces en política pasa lo mismo, que ya tenemos como jartera pues de temas políticos, pero hay que creer en lo que estamos haciendo y en este ejercicio nos la estamos jugando muy bien. Doctor, en esta parte cuando nosotros hablamos, digo, sí, candidato al Consejo de la Virginia, es una persona, y van a ver, pero dice
dicen, Dios mío, pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, es mucho trabajo, un arduo trabajo también, pero quiero que nos cuente un poco un día a día suyo, o sea, porque quiero que todas las personas conozcan al doctor Nelson Pulido, un abogado que ha tenido obviamente muchos cargos, para, como ustedes lo vieron al inicio del programa, pero un día a día, muchas de las personas desconocen cómo les toca a ustedes de difícil también para estar en estos cargos también. Claro, no, es un ejercicio bastante extenuante, pero muy agradecido, por lo menos muy satisfactorio, ¿cierto? Empieza muy temprano en la mañana y termina muy tarde en la noche. Obviamente yo tengo mis actividades propias, me dedico a temas privados, yo trabajo en una empresa privada que se dedica a temas inmobiliarios, entonces durante la gran parte del día me dedico a esos temas, pero finalizando la tarde me dedico directamente a visitar a cada una de las personas con las que tengo que hacer el trabajo, contactarlos y demás, y compartir con ellos, escucharlos, que se quejen, contarles lo que queremos hacer. Es el día a día, darnos cuenta de voz a voz, de viva persona, de lo que pasa en la Virginia y como de las expectativas que tienen las personas. Estamos en ese proceso, en escuchar y en que nos escuchen, contándole a todo el mundo. Doctor, cuando ahorita escuchábamos a Cristian, obviamente con su talento, ahí hay mucho talento, lo decía ahorita en la Virginia, ¿cómo va esa parte? O sea, ¿cómo la va a resaltar también? Porque usted como... digamos una persona líder en esto, ¿cómo va a ser? Porque es que yo estoy viendo que la Virginia también necesita que se apoye más este talento. No, tenemos que aprovechar al máximo lo que tenemos. Yo no sé, hace mucho tiempo tenemos un teatro municipal, yo creo que los mejores teatros que hay en el departamento de Risaralda, y es un teatro desaprovechado. Ojalá pudiéramos hacer constantemente muchos eventos para invitar a artistas como Dr. Wright, ¿cierto? Sí, pronunció muy bien. Sí, bueno, mire, bilingüe también, ¿sí ven? Hoy sí, usted sí mejor se favó ya con esa pronunciación. Entonces, ojalá pudiéramos aprovechar al máximo esos escenarios donde la gente es bienvenida, donde podemos hacer muchas cosas muy interesantes por la gente y aprovechar y apoyar al talento local, porque también en la Virginia hay muy buenos artistas, hay muy buenos talentos, hay gente que hace un esfuerzo muy grande. Esto, hacer política, no es nada al lado de hacer música. Hacer música y culturalmente es muy exigente, entonces hay que apoyarlos al máximo. Y Caterina, ¿sabes qué le pregunta también al doctor Nelson Pulido? Ella ya está con el Dr. White, bueno, ahí. Con Dr. Wright. Pero a Nelson, Caterina. Doctor Pulido, con todas estas cosas de la cultura que pues es tan difícil, nuestro eje cafetero que pues obviamente incluye la Virginia, y ese turismo que la verdad... que lo menciona Juan, tan olvidado que tenemos a la Virginia, y la parte dulce de la Virginia que me parecería bueno recordarle a todos nuestros televidentes, ¿qué es esa parte dulce que ofrece la Virginia? Sí, Catherine, mira, no sé, la Virginia tiene que dejar de ser famosa por tonterías. Hace unos meses atrás fuimos famosos porque una señora metió la cabeza en una reja y se quedó atascada, eso llegó a sí. Todo el mundo. Y ayer pasó algo vergonzoso, yo no sé, seguramente todos lo vieron, ya está en redes sociales, y es que en una cuadra se accidentó el carro de bomberos, la policía atropelló una moto, la ambulancia llegó y lo recogió y se quedó sin gasolina. Eso no puede pasar, eso no puede ser la forma en que un municipio sea famoso. Entonces, ya no es dulce, parece amargo por todo eso que pasa. ¿Por qué es dulce la Virginia? Pues hombre, el tema de la caña de azúcar, el ingenio Risaralda, siempre fue como el estandarte que nos identificó, pero lo perdimos hace mucho rato y necesitamos recuperarlo. Tenemos que ser dulces por el calor, por la calidez de la gente, por el buen ambiente, por la buena energía y porque allá se puede pasar rico y la gente siempre será muy bienvenida. No, doctores, lo que pasa es que la Virginia, imagínense, ese calorcito para disfrutar, la gente tan amable, porque un saludo muy especial a la familia Ladino que se encuentra allá en la Virginia también, porque bueno, nuestro compañero de entretenimiento también es de la Virginia, pero es que yo a veces cuando yo voy a la Virginia, yo digo, qué tristeza, o sea, todo que es lo que se ha perdido turísticamente en la Virginia. Sí, uno, de hecho anteriormente, doctor, uno decía, no, vámonos a comer el pescado, y ya muchas personas están yéndose a otros lugares a consumir el pescado porque es muy rico y se van para otros lugares, a otras regiones, sabiendo que en la Virginia todavía está. O sea, hay que también rescatar esa gastronomía que la Virginia se caracterizaba también. Correcto, no, es que tenemos que aprovechar lo que tenemos, es que no hay que inventar, o sea, es potencializar lo que tenemos. La Virginia y el tema de la comida es una fortaleza gigantesca y hay que aprovecharla al máximo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar muy fuerte para que ese nombre bueno recaiga. Y ahí son muy importantes los medios, ustedes que son invitados permanentes a la Virginia, tenemos que volver a la Virginia, tienen que volver para que desde la Virginia hagamos un programa especial. Esperamos ahí a hacer una pausa ahí en esa parte, porque es que hace poco fuimos a la Virginia, yo hablaba con el doctor Nelson Pulido, pero creo que hay algo que nos quedó resaltar y yo lo
lo decía él, queremos hacerlo desde un lugar, como lo que el doctor dice, quiero resaltar de la Virginia, y lo vamos a hacer, doctor, porque la verdad queremos que el programa a la mañana se traslade nuevamente a la Virginia, pero desde el lugar que usted quiera resaltar, porque hay que volver a rescatar el turismo de allá de la Virginia. No, Juan, tenemos que hacer un recorrido, o sea, allá hay muchas cosas bonitas por destacar, porque... Yo insisto, el calor de la Virginia es un calor delicioso que a la gente que le gusta la piscina, broncearse, a las chicas, a los tipos, a todo el mundo, lo van a disfrutar al máximo. Hay muy buenos restaurantes, hay platos especiales, hay muy buena comida, hay buenos sitios de fiesta, de rumba. Entonces hay que hacer un recorrido, hay que hacer algo muy especial. Y eso que estamos viviendo allá es lo que tenemos que contarle a todo el mundo, porque a veces la gente no se da cuenta porque nosotros no les contamos. Nuestro deber es contarles a la gente para que se anime y nos visite. Bueno, yo sí quiero preguntarle a Cristian Herrera, el artista invitado en el día de hoy, si conoce la Virginia. Yo soy de allá. De la Virginia. Ahorita que el doc decía que no hemos aprovechado el espacio en el teatro, el video de Te Encontré fue filmado en ese teatro. Fue algo muy bonito, la verdad que es una locación excelente, ¿no? Yo de verdad que sí, yo le he sacado provecho, porque hemos hecho el primer CD, bueno, y lo estrenamos. Quiere decir, Cristian, que se está rescatando y usted lo está haciendo a través de su música, de sus canciones. Bueno, Cristian, hablemos un poco de los proyectos que vienen ahora. Obviamente ya estamos mitad de año, ya hemos avanzado mucho, pero ¿qué viene ahora? Listo, claro que sí, lo que estamos ahorita apuntándole a cerrar este 2019 de la mejor manera. Vienen dos estrenos, vienen dos canciones que ya están bien, bien adelantadas. Una sale para este mes, se llama Vacaciones, para que estén muy pendientes. Queríamos sacarla en vacaciones, pero bueno, es a veces complejo manejar las fechas de lanzamiento. Sí, sí. Pero después de esa, tenemos como estipulado más o menos para el mes de agosto, septiembre, lanzar una canción, se va a llamar Tus Besos. A esta le tenemos muchísima fe, viene bastante... interesante, un proyecto muy bonito. Lo vamos a grabar con el CD en San Nicolás, que es la parte nueva de la alcaldía. Bueno, gracias a Dios tuvimos el privilegio de ser ganadores de un concurso que pasó hace poco, creo que fue este domingo, el que se hizo en el Santiago Londoño. Entonces, bueno, aprovechar este premio y con toda la energía cerrar el año de la mejor manera. Bueno, vienes con muchos proyectos, Dr. Wright. Yo te veo que eres un artista muy joven, artista pop, que me parece regio, porque pues casi la mayoría de los jóvenes están incursionando hoy en otros géneros. ¿Qué te inspira a ti como para esta canción de Te Encontré tan romántica? Como ¿cuál es tu inspiración? Bueno, yo creo que la vida nos lleva por momentos, por subidas y bajadas, entonces uno como artista intenta aprovechar siempre todo eso. Entonces las canciones de amor siempre vienen acompañadas de alguna historia bien bonita, y generalmente es algo pues que me pasa a mí, algo muy personal. Te Encontré es una historia de la vida real, algo así, y bueno, en todos los casos de composición es así, es de esta manera, es que nos pasa alguna historia y bueno, queremos plasmarla en un papel y luego llevarla a la música, y ha tenido muy buen resultado porque son canciones que quedan con alma, como nosotros las llamamos. ¿Sabe qué me gusta, Cristian? Que dice las cosas como son, porque muchos artistas dicen, eso fue algo que le pasó a otras personas. Usted está diciendo, sí, son vivencias que yo mismo he tenido y las quiero resaltar en mis canciones. Qué bonito esa parte que dice Cristian, porque eso es muy bonito cuando uno habla como es, con la claridad y la honestidad. Y cuando hablamos de honestidad, doctor Nelson Pulido, también quiero hablar esta parte. Muchas personas dicen, me quiero lanzar el consejo, ¿y dónde está la preparación? O sea, esa parte es muy importante. ¿Cómo se ha preparado o cómo ha sido su preparación para llegar allá? Sí, claro, nosotros solemos equivocarnos al momento de tomar decisiones frente a los cargos, porque llega gente por amistad, por amigos, pero que no tienen ni la preparación ni la experiencia. Entonces se encuentran con un mundo completamente diferente. Yo pues he tenido la oportunidad de recorrer muchos años en la universidad, he estado estudiando bastante tiempo y también he trabajado hace muchos años. Yo tengo una experiencia bastante importante y creo que esa es mi mayor fortaleza, tener la posibilidad de ayudarles a las personas con lo que soy, con la formación que tengo y con la experiencia que tengo. Esa es como la mejor carta de presentación que tengo en estos momentos, y para eso me he preparado, para trabajar. Yo podría estar haciendo otras cosas, pero tomé la decisión por vocación, porque realmente me gusta, porque me interesa en participar en este ejercicio. Eso es creer, doctor, ese es el lema suyo de Creemos. Obviamente usted lo está reflejando a través de todo lo que ha hecho, de toda su labor, y obviamente tan importante cuando lo acaba de aclarar, personas que son idóneas y personas preparadas para estar en un cargo de esto, y como lo dice muchas veces, dicen, no es que subí allí por una amistad o por algo. Muy bueno que el doctor Nelson Pulido nos aclare todo esto. Además que estamos felices porque él dice, vamos otra vez a que creamos en lo que tenemos. Nosotros tenemos un eje cafetero hermosísimo, unos municipios lindísimos, que a veces esos 14 municipios, esas 14 estrellas, muchas de ellas han dejado de brillar por culpa de nosotros mismos. ¿El que quiere que esa estrella de la Virginia vuelva a brillar y vuelva a resaltar?
Correcto, Juan. Nosotros tenemos que comprometernos realmente a tener identidad, sentido de pertenencia y todos esos valores pues que nos mueven a nosotros como sociedad. Nosotros no podemos hablar mal de lo que somos. O sea, sería el colmo que habláramos mal de donde vivimos y de nuestro entorno. Entonces, lo más importante es que nos comprometamos con todo el corazón a hacer las cosas bien y con todo el cariño por los municipios que representamos. Sí, Katherine, yo pienso que ya es hora de que todas las personas que se están conectando con nosotros en este momento, pues obviamente escuchemos otra vez a Cristian Herrera con otra de las canciones, porque ya bueno, se nos ha cortado la entrevista, pero es que no podemos dejar pasar esa entrevista sin otra de las canciones también. Claro que sí, Juan. Agradecerle a todas las personas que están conectadas. Desde Nueva York se conecta Natalia Zapata, nos dice que está encantadísima con el programa, que cuando esté acá en Colombia desearía ir a la Virginia y a probar el dulce de la Virginia. Hay que ir, hay que conocer. Y bueno, Dr. Ray, regálanos un poquito más de Te Encontré, por favor. Listo, claro que sí. Esa es la parte que a mí más me gusta. Dice, cerrada estaba mi puerta al amor, tocaste el timbre, salió el sol. Un rayo que me toca al mirar su boca, mi mano en su mano, un corazón que explota, sus ojitos dulces, su forma de hablar. Serendipia lo que acaba de pasar, yo no andaba buscándote, pero te encontré. Y ahora no sé lo que voy a hacer. Paso mis noches ideando conversaciones, plasmando tu belleza en mis canciones. Pierdo mi tiempo en estado de Instagram, por horas miro tu foto y no me atrevo a hablar. Mi día no cuenta si aquel día no te veo, el reflejo de tu luz más que obsesión, más que un deseo. Eres lo que anhelo, no sé qué voy a hacer, aunque lo niegues, si estaba buscándote. Bueno, ahora sí entiendo por qué le gusta tanto esta parte, porque realmente sí. Está reflejando todo lo que él siente y todo lo que piensa. Felicitaciones, Cristian, definitivamente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y por un orgullo, obviamente, tenerlo también acá en el programa La Mañana. Y vamos a recordarle a todas las personas, Cristian, nuevamente las redes para que lo sigan, para que todas las personas digan, bueno, es de la Virginia y ya vamos a apostarle a la Virginia también en el talento. Entonces, Cristian, redes sociales y teléfono también. Bueno, no sé si pueda dar teléfono o no. Sí, sí, claro, claro. Ah, bueno, que sí. Porque de pronto ya dirán, no es que teléfono o no, porque se me va. Las chicas. Sí, las chicas, las fans, entonces, no sé, bueno, entonces. Tienes la plena libertad para que le dé a todas las personas que nos están viendo las redes sociales y teléfono, Cristian. Listo, los invitamos entonces para que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como @DRRY en Instagram, en Facebook, en WhatsApp para contrataciones y para todo este tema. Pueden escribir al 320-701-9215. Sé que me van a regañar porque no digo el número del manager, pero es que todavía no me lo aprendo. Otro día que lo traigamos acá, traer el número del manager. Sí, entonces me toca dar eso porque es el que tengo aquí en la memoria. Cristian, decirle de verdad bendiciones y que muchos éxitos en todos sus proyectos y siga así, llevando ese arte y además rescatando esos lugares y haciendo de la ocasión en sus canciones ese lugar tan lindo como es la Virginia. Claro, claro que sí, es la idea, rescatar nuestros valores y creer en lo nuestro. Doctor Nelson, yo sí quiero que usted le dé un mensaje. Creamos, creemos, obviamente. Eso es muy importante, démosle un mensaje a todas las personas porque ya después de esta entrevista me imagino que todo el mundo quedó muy contento. Además que vamos a estar en la Virginia muy pronto y vamos a tener allá al doctor Nelson Pulido al lado de nosotros allá con el programa La Mañana, que nos vamos a trasladar nuevamente. Un mensaje, doctor, para todas las personas que lo están viendo en este momento. Gracias, Juan. Pues nada, nosotros sabemos, somos conscientes de que hablar de política no es divertido, no es muy ameno, a mucha gente le causa escozor, pero hay que hacerlo. El que no participa en política está permitiendo que los malos hagan las cosas. Entonces nosotros tenemos que tomar acciones y tomar decisiones. Hemos tomado una decisión y hemos tomado la acción de participar en esto. Solo decirle a la gente de la Virginia que crea en esta propuesta, que crea en este ejercicio y que hagan parte de él. Que nos ayuden a crear cosas nuevas. Somos convencidos de que así como Dr. Wright y nosotros podemos ser embajadores de la Virginia, cada uno en la Virginia puede ser un embajador más y solo necesitamos que nos ayuden en esta tarea para llegar al Consejo Municipal. Así es, qué buenas palabras, además un buen mensaje que nos deja en el día de hoy, rescatar ese puerto dulce que tenemos en nuestro hermoso eje cafetero y ante todo en estos 14 municipios que tenemos, uno de ellos la Virginia, que hoy tenemos acá el doctor Nelson Pulido hablándonos de todo lo que él quiere hacer y todo lo que quiere lograr, porque yo sé, bendiciones doctor en todos estos proyectos y que siga así liderando cosas tan bonitas como el arte, la cultura y rescatar esa parte que se nos ha perdido. Muchísimas gracias por la invitación, están invitadísimos a la Virginia, gracias, obviamente. Allá los esperamos y de verdad que bueno que toda la gente que nos está viendo se anime a conocer la Virginia.
que quizás van a encontrar cosas muy bonitas y que pueden aprovechar al máximo. No, doctor, y a comer pescadito, bien rico, traer, rescatar esa gastronomía de allá. Bueno, yo les quiero comentar a todas las personas que nos están viendo, obviamente también a Cristian, al doctor Nelson Pulido, acá tenía a todos, que llegó el momento del entretenimiento, porque nosotros no podemos quedarnos hoy sin saber qué está pasando a nivel nacional e internacional, y para eso está Cristian con nosotros. Cristian, ¿cómo está hoy con el entretenimiento en el día de este viernes de alegría y este viernes que estamos súper felices con todo lo que tenemos acá en el programa La Mañana? Claro que sí, Juan, un viernes de alegría, y por eso en este viernes les quiero contar las mejores noticias del eje cafetero, el Triángulo del Café, que como nosotros en La Mañana nos gusta acercarlos a lo nuestro a través de las pantallas, llevarlos a ustedes a estos lugares que hacen grande nuestra región, pero el día de hoy quiero hacerlos con noticias y quiero empezar con algo que a nosotros nos llena de orgullo, y qué mejor que decir que el paisaje cultural cafetero es patrimonio de la humanidad. Pero pues por el momento este título está en riesgo, Juan, ¿sabía usted esto? ¿Por qué está en riesgo, Cristian? Por debido a los actos de megaminería que se está queriendo practicar en Salento. Cuéntenos acerca de eso, Cristian, ¿qué está pasando? Bueno, recordemos pues que Salento obviamente hace parte de nuestro paisaje cultural cafetero, pero lo que el ultimátum que dio la UNESCO a la presidencia de Colombia y también a los gobernadores de los tres departamentos que forman el Triángulo del Café es que si se permite la megaminería en Salento, que pues es algo que ya estamos viendo últimamente que han hecho muchas protestas, incluso el gobernador del Quindío está diciendo que él no apoya eso, pero lo que se está diciendo es que posiblemente si se haga megaminería en Salento, le quitan el título de Patrimonio de la Humanidad al paisaje cultural cafetero, porque está en una de sus reglas no practicar la minería en esos patrimonios naturales. Pues muy triste definitivamente que llegue a suceder esto. ¿Qué opina el doctor Nelson Pulido de esta parte? Terrible, eso no puede pasar, o sea, es donde nosotros como ciudadanos tenemos que reaccionar, no puede ser que pasen las cosas y no hagamos nada. Completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. No podemos perder lo que es nuestro eje cafetero. Claro, Cristian, ¿y qué dicen todas las personas en las redes sociales acerca de todo esto que está pasando? Bueno, Juan, como ya les dije, pues en Salento, que es, digamos, el municipio que se sabe no más afectado, pues ya han hecho varias protestas, incluso la semana pasada hacían unas protestas que con medio de música y la danza, pues decían que no estaban a favor de esto. Estas noticias llegaron a lo que es la UNESCO y pues ellos con esta acción pues tomaron la iniciativa de decirle a la presidencia de Colombia que si no se para esta iniciativa de mega minería, pues quitan el título de patrimonio de la humanidad al paisaje cultural cafetero, que recordemos también que Cartagena está en riesgo porque en medio de su centro histórico se construyó un edificio. Si no se demuele este edificio, también le quitarán el patrimonio de la humanidad a Cartagena. Bueno, Cristian, esperemos que no, y ojalá que esas cosas no pasen, porque sería muy triste para nosotros y para todos decir que esto se lo pueden llegar a quitar por esta parte. Bueno, Cristian, ¿qué más nos trae en la parte de entretenimiento en el día de hoy? Bueno, les quiero contar ahora sobre una joven transgénero en Armenia. Ella tiene 17 años de edad, que es famosa por crear la iniciativa de que ahora en todos los manuales de convivencia de las instituciones educativas del Quindío está el reglamento de que si un chico quiere iniciar su vida para ser mujer, pues debe utilizar falda. Y ahora ella es la primera chica transgénero en Armenia que está utilizando falda. Esta semana, pues el lunes, inició con este nuevo cambio en su vida. Bueno, Cristian, pero yo lo veo positivo, yo lo veo bien, porque de igual si ella es una transgénero, no estamos hablando de que es transformista, sino transgénero, lo veo bien que use falda. ¿Qué opina, Catherine? Completamente de acuerdo contigo, Juan. La inclusión que venga desde el colegio, que es donde más tiempo pasan nuestros niños y donde los estamos educando, me parece excelente. Sí, yo pienso que sí. Bueno, Cristian, ¿qué opina usted de esa parte? Sí, creo que la libertad de expresión es fundamental en nuestra sociedad. En la parte de inclusión, doctor Nelson Pulido, ¿cómo ve esto? No, hay que ser, o sea, la tolerancia es fundamental. Nosotros ya no podemos estar pensando como hace 200 años, ya no podemos estar en cacerías de brujas, tenemos que ser muy tolerantes, respetuosos, y creo que la cultura del amor nos hace mucha falta. Exactamente, Cristian, sí me parece algo muy positivo y bien, me parece aplaudirla ya también, porque pues ya la primera que está en el colegio con su falda y con su uniforme, positivo. Claro que sí, Juan, es que recordamos que esta iniciativa ya la tomó porque hace 5 años llegó a su colegio y pues no la dejaron ingresar porque llevaba falda y le dijeron: usted es hombre, debe utilizar pantalón. Pues ella inició esta iniciativa y ahora recordemos que el eje cafetero es pionero en la inclusión y ya tenemos secretarías de igualdad de género. A través de esto pues se logró que ella pudiera ir a su colegio con falda y también los demás chicos que tomen la iniciativa pues ya podrán hacerlo y no tendrán impedimento para eso, porque recordemos que había escuelas que cerraban sus puertas a las personas que quisieran hacerlo. Bueno, ¿viste? Perfecto, esta parte del entretenimiento. ¿Qué más nos trae en este segmento? Bueno, les quiero contar también sobre Marmato Caldas, y es que en Marmato sucede algo muy, digamos, que está llamando mucho la atención en redes sociales, porque pues se siguen utilizando las mulas
para la recolección de basura. Allí no hay camiones de mulas, sino dos arrieros, cada uno con cuatro mulas, que recogen las basuras en sus calles. Bueno, acá estamos viendo las imágenes. Y es que el municipio, digamos que es muy disperso, y además de eso, sus calles son muy angostas, por lo que los camiones de basura que llegan desde Armenia no pueden acceder a ellos. Por lo que tomaron la iniciativa, y pues siempre la han tenido, de utilizar las mulas. Acá estamos viendo casi 80 toneladas de basura se recolectan, y todas en estas mulas. Son dos arrieros, cada arriero tiene cuatro mulas. Mira, un poco, estamos un poco como atrasaditos ahí, ¿no? Un poco curioso en la recolección. Sí. Que no, mejor porque no quiero entrar en polémica, pero hay cosas positivas y hay cosas que no me gustan. Sí, pero sí, yo mejor me quedo callado, no quiero que luego me saquen por allá por polémicas. Yo me quedo callado en esta noticia. Es que esta comunidad lleva más o menos cerca de 480 años, en los que siempre ha utilizado la mula como un medio de transporte, y pues ahora lo están utilizando como medio de recolección de basura. Recordemos que Marmato también es considerado el pesebre de oro de Colombia, por ser una de las grandes minas de oro que tenemos en el país. Entonces, pues, la gente está haciendo una analogía pesebre con las mulas. Ahí vemos cosas, definitivamente, cada vez que Cristian nos trae cosas del entretenimiento, vemos cosas de verdad curiosas, como lo dice Katherine. Bueno, Cristian. Claro que sí, bueno, ya con eso me despido en esa primera sección del entretenimiento, pero recordemos que más adelante estaré para informarlos más, y pues por ahora los dejo con la mejor compañía. Obviamente con la mejor compañía. Agradecimiento a todas las personas que se conectan en el día de hoy desde las 9 de la mañana, porque este es el programa número 1 del Eje Cafetero. También quiero decirles que ya viene Verónica Murillo, emprendimiento de la región, creer en lo nuestro, enamorarnos de lo nuestro, y obviamente también Daniel Hernández, un artista de la región, pero eso lo vamos a ver en un momento, nos vamos a ver una pequeña pausa comercial, y ya regresamos con el programa número 1 del Eje Cafetero, este La Mañana. Este servicio le ha funcionado a muchas personas, como adultos mayores, ancianos, personas de bajos recursos. El Hospital Santa Mónica ha evolucionado mucho en el área de odontología y me parece súper buena la atención. Los pacientes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la salud con los 13.500 millones de pesos gestionados por la gobernación para mejorar la infraestructura del Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas, en su clínica odontológica, su centro de atención al usuario y en la ampliación y remodelación de su unidad de urgencias. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social cuida tu salud. Todos podemos prevenir la hepatitis A. Es muy sencillo. Siempre lávate las manos antes y después de salir del baño. Al manipular los alimentos, debes lavarte las manos y lavarlo con agua hervida. Debes estar al pendiente de todos los síntomas que sean presuntivos de hepatitis A. Y no te automediques, ve al médico. Si tienes hepatitis A, debes estar aislado del resto de la comunidad. La Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira está con tu bienestar. Evitemos entre todos la hepatitis A. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el Eje Cafetero.
En Risaralda se ve el cambio, con los grandes proyectos que avanzan con la contribución de todos. Cancela antes del 19 de julio tu impuesto vehicular, sin sanciones ni intereses, y participa en el sorteo de un crucero por el Caribe para dos personas y muchos premios más. Además, recibe descuentos en Casa López, Ucumarí, Yarumo Blanco, San Vicente Reserva Termal y la Cevichería Express. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? En amores, viajes o negocios, Daver Urbay, para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. Los peluditos de la capital del Eje son una prioridad para la Secretaría de Salud. Por eso desde ya, todo está listo para la próxima jornada de vacunación. El próximo 13 de julio, desde las 8 de la mañana, 10 puestos de vacunación estarán habilitados por toda la ciudad para aplicar la vacuna antirrábica. Recuerda que la vacunación es gratuita, se realiza cada año. Los animales de compañía deben ser mayores de 3 meses y estar muy saludables. Un mensaje de la Secretaría de Salud de Pereira. Agradecido por la gobernación de Risaralda, por todos los cambios que se ven acá en el Hospital San Jorge. Tengo a mi hijo en un tratamiento desde el año pasado, he visto que el servicio ha mejorado y las instalaciones están muy bien adecuadas. Los pacientes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la salud con los 18.970 millones de pesos invertidos por la gobernación en la infraestructura y dotación del Hospital Universitario San Jorge, en su área de consulta externa, la nueva sala de partos, el área de hospitalización y dotación de equipos de alta tecnología. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Y felices en este viernes, obviamente, ese viernes de emprendimiento donde hemos resaltado tanto lo que es lo nuestro y nosotros nos sentimos orgullosos porque el programa La Mañana lo que hace siempre es resaltar el orgullo de nuestra región y resaltando obviamente el orgullo de la región, quiero comentarles que ya llegó el día porque sábado y domingo, o sea mañana y el domingo, estamos en Vodafest, ese evento que mejor dicho esperado por toda la gente y donde nosotros también, Corporación Belleza de Risaralda, hará presencia con todos los modelos y los míster, pero hoy no voy a hablar de que nosotros somos los protagonistas. Una de las protagonistas es Verónica Murillo, que es una emprendedora de la región y va a estar allí en Vodafest y está acá en el set de La Mañana en el día de hoy. Verónica, bienvenida al programa La Mañana y qué orgullo tenerla acá. Tantos días detrás de usted para que viniera. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Yo siempre feliz de hacer parte de tu programa, Juan.
Tú sabes que me siento súper honrada de que me invites. Ah, no, para nosotros es un orgullo. ¿Qué tal, Kate? Es una mujer emprendedora. Así como usted, calzado, que es yute, vuelvo acá a resaltar. Ella también tiene el emprendimiento de calzado y es un calzado hermosísimo, que también obviamente nos va a hablar de quién está detrás de ella, ayudándole, colaborándole, y que muy pronto lo vamos a tener acá en el programa La Mañana también, pero eso lo vamos a ver ahora. Verónica, cuéntenos un poco, antes de iniciar su proyecto, todo esto, invitémoslos a Vodafest. Claro que sí, vamos a estar mañana y el domingo, yo voy a estar invitada, vamos a tener dos pasarelas muy bonitas con todo el tema de novias y fiestas. No solamente tenemos calzado para novias, sino para fiesta y para cualquier ocasión especial. Entonces vamos a estar en Vodafest, donde la gente va a poder encontrar todo lo que necesite para un evento, una fiesta, una boda, etcétera. Entonces los invitamos para que no se pierdan las pasarelas, que van a estar increíbles. Sí, Verónica, yo tengo muchísimas ganas de asistir a Vodafest. No pude estar en la primera versión, pero estoy encantadísima de ir a ver todas esas cosas maravillosas. Aparte, este día de hoy de puro diseño que tenemos, yo estoy encantada, con muchas ganas de conocer tu colección. Muchas gracias. Pero quisiera saber lo que nos traes hoy, que es una, me estabas contando que era una pequeña mini colección. Tú trabajas todo artesanalmente acá en Pereira. Nosotros tenemos taller y fabricamos directamente. El calzado es completamente artesanal. ¿Con esto qué quiero decir? Que es hecho a mano, no industrializamos ningún proceso. Todos los procesos son manuales. Tenemos pues líneas especiales hechas a medida también. Tenemos nuestras colecciones, las cuatro colecciones del año. Luego tenemos pequeñas colecciones cápsulas, donde sacamos como lo que está en tendencia. Dura unos pocos días y seguimos. También tenemos la línea masculina, que es muy bonita, muy sofisticada, invita al hombre a hacer eso, usado con la moda, calzado muy fino, 100% insumos nacionales, algunas pieles italianas sí, pero nuestros insumos son completamente nacionales. Ahí estamos viendo, Verónica, en pantalla uno de los calzados que luce nuestra modelo, que ella es Daisy Ríos, nuestra virreina internacional. Esta mujer hermosísima que hoy luce ese calzado. Háblenos del calzado que tiene en este momento Daisy Ríos. Primero, gracias a Daisy, que me encanta que esté hoy con nosotros luciendo el calzado. Esta es la mini colección de la que le estaba hablando ahora. Tenemos los tonos neones, que son mucha tendencia en el momento, y mules, ¿no? Destalonados, que dan mucha comodidad. Tenemos la transparencia, que es una tendencia total en este momento. Okay. Es una altura 5.5 con un tacón ancho que genera comodidad, estabilidad, pero que a la hora de llevar un atuendo sofisticado te complementa perfecto. No, están hermosísimos, Juan. Mira, estos zapatos me parecen divinos. Veo que tienes una línea muy femenina, y se denotan como el trabajo artesanal, que me parece maravilloso. Pues yo con mis zapatos puedo ver el trabajo tan delicado y tan hermoso, que me encanta esa parte artesanal, ¿sabes? Me parece mucho que, muy bonito que uno pueda cuidar y ofrecer esas cosas tan lindas, y la parte artesanal, que es ya un trabajo muy laborioso y que debemos de valorar eso, porque muchas veces nos olvidamos del trabajo laborioso de nuestros artesanos y de nuestro diseño, Juan, y de todas nuestras cosas bonitas que tenemos acá. Y eso es lo que hace Verónica, Kate, o sea, resaltar esa parte, como lo dijo ahora, es artesanal. Pero, ¿qué va a haber en Vodafest? ¿Qué va a mostrar en Vodafest? En Vodafest vamos a mostrar una colección que va dirigida a todo el tema de fiestas, porque no solamente son las bodas, sino también fiestas, que es lo que ofrece el evento, ¿cierto? Entonces vamos a tener una colección que las pueden usar las novias, damas de honor, niñas quinceañeras, grados, etcétera. Entonces vamos a tener una colección muy versátil, y también vamos a tener pues algo especial allá, que va a ser primicia para las novias. Primicia, porque no los podemos perder a Vodafest, Kate. Vamos a estar allá sábado y domingo, como lo dice Verónica. Verónica, hablemos un poco de su trayectoria, cuántos años lleva ya en ese emprendimiento. Háblenos un poco cómo nace todo lo que es este emprendimiento de Verónica Murillo. Bueno, Verónica Murillo Calzado Artesanal nace a partir de que mi papá ha sido zapatero toda la vida. Entonces me hacía mis zapatos desde siempre, y hace 10 años arrancamos como con este sueño y este proyecto, que fue hacer zapatos para todo mundo, no solo para mí y para mi familia, sino para todo mundo. Entonces tengo como el sueño de mi papá impreso en mí. Empezamos hace 10 años con la marca y hemos tenido unas experiencias pues muy bonitas. Estuvimos exportando durante 4 años, ahora hace 2 años y medio nos dedicamos solo a tener el producto dentro del país. También sacamos pues obviamente cuando nuestros clientes lo requieren, pero todo está enfocado en eso, en fortalecer la marca local, en que la gente sepa que Pereira tiene una gran demanda de moda, de diseño, de calidad, que pueden encontrar en la ciudad
grandes diseñadores y no tienen necesidad de salir de acá para encontrar diseño muy bonito y muy bien expectado. Bueno, Verónica, en esta parte, por ejemplo, dice, bueno, sí, digamos, esa parte sale de que su papá la inspira a usted, pero bueno, esa parte llega por su papá, pero ya cuando su inspiración ya va a decir, bueno, voy a hacer esto, Verónica, ¿en qué se inspira exactamente? En todo, yo pienso que me inspiro en todo. Obviamente me apoyo en la moda y en lo que haya en tendencia en el momento. Me encanta la moda europea, me encanta, siempre ha sido como una fascinación para mí ver lo osadas que son las mujeres fuera y proponerlo en los estándares que tenemos acá, proponerlo acá. Entonces, como vamos cogiendo un poquito de todas partes, cogemos la tendencia de fuera, la de acá, la adaptamos a nuestro clima. Como y a los que usted trae, porque lo estamos viendo ahí en cámara, claro, ¿no? Sí. Muy bonito. Verónica, en esta parte que Daisy nos trae ahorita ese calzado, yo no sé, Kate, usted también que es diseñadora y todo esto, me gustan muchísimo los colores que Verónica está trabajando. A mí también, me parece hermosísimo, me parece que es un color un poco fuerte, ¿no? Pero a la vez está manejado de una manera muy sutil, que se puede utilizar con muchas prendas. Yo lo veo que es un color como que lo puedes manejar, no tienes que casarte pues porque el color sea un neón, me parece hermosísimo. Y lo que resalto ante todo de tu diseño, Verónica, es la comodidad. O sea, para mí la comodidad es primordial en el momento de llevar un calzado o cualquier cosa que vayamos a usar. Es que eso es lo que le quería preguntar a Verónica acerca del tacón. Por ejemplo, yo veo que Verónica ha sacado mucho de esta forma el tacón. Háblenos de esto, Vero. La altura 5.5, gracias a Dios y afortunadamente para muchas mujeres, llegó para quedarse este año. Es una altura ideal. O sea, tú vas y con un atuendo muy, muy fashion, muy osado, muy moda, pero puedes llevar esta altura perfectamente. Entonces nos brinda un día entero, una jornada laboral entera donde podemos estar con los zapatos tranquilas, pero aparte de eso, no solo el 5.5, hablando de esta altura pues particularmente, sino todas, nosotros nos enfocamos mucho en la comodidad. Todo nuestro calzado tiene que ser cómodo, no es que tú te adaptes al calzado, no, el calzado se tiene que adaptar a ti y te tiene que brindar esa comodidad, no un par de horas para un evento, sino el día entero. Exacto. Estoy completamente de acuerdo contigo, Verónica, completamente de acuerdo, porque para mí la comodidad primordial, la altura del tacón me parece regia, porque la veo que la pueden usar desde una modelo tan joven y tan hermosa como la que traemos hoy, o una señora ya un poco más adulta, que es, ya hay que pensar también en la comodidad de ella, si la puedes usar y se te adapta también, como tú decías, al día, a la noche, a cualquier evento que tú quieras estar. Entonces me parece espectacular. Mira, nosotros cuando hablamos en el canal CNC, en el programa de la mañana, siempre Vero, nosotros decimos, detrás de nosotros, para salir esa transmisión tan impecable, pues obviamente tenemos personas que nos colaboran, como nuestro compañero Leonardo, que es una de las personas que realmente siempre está pendiente, Leito, que de verdad siempre está pendiente de que todo salga muy bien, a Andrés, a Alex, a todos esos compañeros que son los que están allí detrás, porque sin ellos nosotros no pudiéramos hacer realidad este programa. Entonces mi pregunta es, ¿quién está también al lado de Verónica? Porque para Verónica sacar este calzado tan lindo, obviamente usted es protagonista, pero también tiene esas personas que le aportan y que le ayudan también a este emprendimiento. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta y que des espacio para esto acá. Yo siempre, siempre intento, no porque mi papá sea el que hace los zapatos en este caso particular, yo sé que hay muchas marcas como yo que quieren exaltar el trabajo que hay detrás. Para que un producto se vea así de lindo, definitivamente hay manos, hay cabezas, hay ideas detrás de eso, y ellos tienen que tener un nombre. Yo tengo el apoyo obviamente de un equipo de trabajo increíble, que empieza por mi papá claramente. También tengo unos colaboradores magníficos a mi lado, Luis Duque, por ejemplo, que es el marroquinero que está haciendo unos trabajos increíbles conmigo. Ya en mis redes sociales tenemos posteado un trabajo reciente que hicimos juntos. Para mí él ha sido un complemento magnífico. Entonces es un marroquinero de la región que exalta su tierra, que exalta su municipio, porque él es de un municipio muy, muy bonito, que es Apía. Entonces la marroquinería que él nos complementa con el calzado, hacemos un juego perfecto. Hermosísimo, hermosísimo, Juan, me parece fabuloso. Yo admiro a todas las personas, me considero una artesana, diseñadora, y me parece hermosísimo el proyecto que tienes, que viene desde tu padre. O sea, me parece que es un como traspasarte a ti toda ese arte de lo que es el calzado, me parece divino. Y siempre detrás de todo gran marca o un gran programa como La Mañana, siempre hay un gran equipo detrás. Lo que pasa acá, y eso que dice Verónica, es muy bonito, porque ha resaltado esas personas que también le colaboran, y que pronto tendremos acá a la persona de la cual nos habló, y lo vamos a tener acá en el programa La Mañana para que nos hable también de esa linda labor. Pero bueno, en esta parte yo he visto mucho su colección. El tacón altísimo, esos tacones de 14, 15, ¿han pasado un poco?
En tendencia sí, pero yo soy de las marcas que pienso que la tendencia es lo que a ti te haga sentir cómodo. Nosotros proponemos, tenemos colecciones para proponerle a la gente, sacamos tendencia, proponemos colores, estilos, etcétera. Pero si alguien llega con la necesidad de un calzado plano, lo hacemos plano. Si llega con la necesidad de un calzado muy alto, como es el caso de algunas reinas y de algunas modelos, o de algunas novias que quieren verse muy altas, muy cómodas también a la vez, entonces también lo hacemos. Pero definitivamente, si me preguntas por tendencia en el momento, el tacón súper alto sí ha pasado un poco. Es como, por ejemplo, lo que estamos viendo o vamos a ver a continuación a Daisy Ríos. Este calzado me parece hermosísimo, Vero, y no sé, Kate, pero pues de todo mi gusto ver una mujer con eso, se ve muy femenina, muy delicada. Háblenos de esto, Vero. Bueno, mira, esta sandalia es súper linda. Va en un velvet estampado, palo de rosa, es precioso, es muy delicado. Esta es una sandalia que es muy versátil. Esta sandalia puede ser para una novia, para una dama de honor, para tu oficina, para unos 15 años. Es una sandalia que fue top y sigue siendo top. Es un estilo de siempre, es de línea con nosotros. Dependiendo del color en que la saquemos, sirve para ciertas cosas. Pero como puedes ver, el tacón ancho. Y mira que esta es una altura casi de 3 centímetros más de la que veíamos anteriormente. Y aún así sigue siendo muy cómodo. Sí, se refleja el mismo grosor del tacón anterior. Sí, es la misma forma. Sí, es la misma forma. Y el material en que está hecho es corcho. ¿Qué es? No, bueno, la planta es una planta nacional cualquiera que se forra luego. Okay. Está completamente forrada y el velvet es un velvet nacional. Lo resalto mucho porque a mí me encantaría que todos los productores tuviésemos en cuenta eso. Una marca sostenible no es una marca que trabaje con productos reciclables. Hay marcas que no lo podemos permitir, en este caso yo. Pero una marca sostenible es que tú compres los insumos de tu país. Una marca sostenible es que tú brindes el trabajo en tu localidad y que esa economía se vuelva rotativa. Entonces, si tú compras todos los insumos nacionales y tu mano de obra es nacional, tienes un producto autosostenible. Completamente, completamente. Tienes toda la razón, Juanmi. Qué bonita labor la que desempeña Verónica con su línea de calzado. Sí, Kate. Además, yo creo que en este momento todas las personas que están conectadas también quieren saber algo que no se ha dicho y ya es hora que lo digamos. Vero, los teléfonos, dirección, redes sociales, porque yo creo que ya todas las personas que se conectan, un saludo muy especial, obviamente, nuevamente le reitero, a España, a New Jersey, a todas estas personas que están hoy allí desde las 9 de la mañana conectados con este programa maravilloso, ese programa que les irradia esa energía y esa vibra, porque es que tenemos que darle gracias a Dios todos los días, porque primero hay que decir qué lindo el día, así llueva, así haga sol, así sea lo que sea, démosle gracias a Dios, dale gracias a Dios también por todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor, a todos esos seres queridos que tenemos que aprovecharlos ahora que están con nosotros y obviamente hoy darles gracias a Dios por permitir hacer este programa a la mañana y tener personas como Verónica Murillo acá en el programa a la mañana trayéndonos un emprendimiento y ante todo dando un mensaje tan importante como es creer en lo nuestro y comprar lo nuestro. Yo eso para mí es algo que vale muchísimo, Kate, y yo admiro mucho a Verónica y se lo he dicho a ella y no porque lo aquí esté en cámara diciéndolo, es una mujer que resalta acá en el Eje Cafetero, es una mujer emprendedora, luchadora, una mujer guerrera. Ella es de las que llevan el nombre de Risaralda en alto con todo lo que hace Verónica. De verdad, yo la felicito muchísimo por todo lo que hace y porque usted lo hace con algo diferente y con todo el respeto de muchas, con el amor, con el corazón y con esa dulzura que usted transmite. Muchas gracias. Me apasiona lo que hago. Hace 10 años deserté de mi carrera porque me di cuenta que esta era mi pasión, entonces amo lo que hago, afortunadamente, y sí, se hace con todo el amor, con toda la dedicación y la paciencia del mundo. Tenemos clientas que llegan muy confundidas, sin encontrar calzado, porque tenemos una cantidad de particularidades en los pies. Es increíble lo que tú encuentras en el día a día, en la necesidad de mujeres y hombres, no son solo mujeres. Completamente, sí, tienes toda la razón. Entonces, saber que podemos brindarle un calzado lindo, que solucione, entre comillas, esos problemas que tienen, es una satisfacción increíble. Oígame, y satisfacción lo que vamos a ver en este momento, porque lo que trae Daisy aquí en este momento, que lo tiene ya puesto, hablemos, es una propuesta muy diferente. Vero. Nosotros tenemos una línea casual de siempre, y aquí la pueden ver. Este calzado que ven es un Oxford, es un zapato súper bonito porque lleva un trabajo hecho a mano en cada parte, o sea, en cada pieza de cuero que ves. Con esto, ¿qué quiero decirle a la gente? Que la línea casual
es una línea que se puede también usar para todos los días y que queda bien con un vestido, como está diciendo en este momento, con unos zapatos, perdón, con unos jeans y un blazer. Sí. Bueno, que es una línea muy bonita, que también es muy cómoda, que es muy versátil, no es solo para gente joven, es para todos los gustos, es masculina y femenina. Entonces tenemos como todas las propuestas y las opciones para nuestros clientes. Completamente, Verónica. ¿Sabes que me parece hermosísimo ese tipo de calzado? Me parece aparte que es una pieza muy atemporal, que la puedes usar todo el tiempo, no tienes que, y vas a estar en tendencia toda la vez que la quieres usar. Me parecen hermosísimos, divinos, la combinación me parece muy clásica, que me encanta. Además que sí, todo lo que se coloca Daisy se ve hermosa, todo sí, lo que sí, se pone Daisy, siempre lo he resaltado, una mujer hermosísima, y póngase lo que se ponga, es una reina. Bueno, Vero, muy linda. En esta propuesta que acabamos de ver, obviamente también la va a llevar a Vodafest. Esta línea no, la línea casual no va a ser parte de Vodafest, porque Vodafest va muy dirigido a novias, fiesta y eventos. Entonces en Vodafest vamos a estar solamente con la línea más casual, formal, pero no este tipo de zapatos planos. En este momento también quiero aprovechar para dar las gracias, porque soy invitada por la organización con mis pasarelas, y me hace muy feliz estar este segundo año nuevamente en el evento, que ha sido un evento maravilloso que promueve y patrocina el Hotel Soratama, que también es un aliado finalmente, porque mira, si entre las marcas de la ciudad y de la región nos apoyamos, salen grandes cosas como esta. Salen grandes cosas, porque Vodafest no se lo pueden perder sábado y domingo. Bueno, y hablando de talento, hablando de ese orgullo que estamos hablando también con Vero, porque Vero es un orgullo y talento de la región, pues seguimos hablando de talento y región. En el día de hoy hemos tenido artista también, un artista de la Virginia que vino ahora, pero acá de Pereira, acá de nuestra región, se encuentra conmigo Daniel Hernández, que también está compartiendo el set con nosotros. Daniel, usted ya es de la casa, de la familia, bienvenido nuevamente al programa La Mañana. Nuevamente por aquí, un saludo para todos ustedes, y nada, siempre súper feliz y contento de estar acá compartiendo. Ah, bueno, sí, porque la energía que ya maneja Daniel, y siempre que lo he invitado a varios eventos, Daniel siempre nos contagia ese viracate. Usted no ha tenido la oportunidad de estar con Daniel y hablando con Daniel, pero es un chico que tiene algo y que me gusta muchísimo, su naturalidad, su alegría, su vibra, su energía, contagia a todo mundo, a todos los escenarios donde lo he llevado. Oiga, usted atrapa a todo mundo, Daniel. Nada, está siempre la idea, compartir, regalar sonrisas y que la gente se contagie un poquito de siempre la buena vibra que cargamos. Completamente, tienes una energía hermosísima y bienvenido a La Mañana. Muchas gracias. Bienvenido, quiero conocer tu música. Pero espere, cállate, no, todavía no se me adelante con la música. Vamos a hablar un poquito, Daniel, ¿qué siente cuando estamos hablando del emprendimiento? Porque estamos hablando con Verónica Murillo, una emprendedora de la región de Calzado, y hablar también de un emprendimiento como el suyo, o sea, hay que apoyar lo nuestro, Daniel. Claro, no, pues primero que todo admirar, porque esto no es fácil, en tanto en la música, en tanto en el emprendimiento, eso no es para nada fácil, no es para todas las personas, pero siempre que alguien se pone como la 10, la camiseta para salir adelante, hay que admirar, hay que apoyar mucho a la gente de Pereira, y pues eso es lo lindo también de la gente pereirana, que entre todos nos apoyamos y nos damos mucho cariño en eso. Ahora sí, ¿por qué no complacemos a Katherine y le contamos quién es Daniel, cómo surge Daniel en la música? Bueno, mírate, Daniel Hernández, artista urbano, nace hace 6 meses aproximadamente. Yo la verdad llevo poco en esto, pero me ha ido muy bien. Digamos, he aprendido a preguntarle mucho a la gente, es algo que digamos me caracteriza, en lo que aprendo demasiado con toda la gente, aprendo, me gusta preguntar, y pues como la gente de Pereira, nuevamente reitero, es como tan linda, entonces todas esas experiencias de los artistas de acá de Pereira, de los managers, de los artistas que me ayudan y que me cuentan, me hacen avanzar más rápido. Entonces pues yo siento como si llevara años en esto, pero yo soy muy feliz, y siempre obviamente con la humildad y con la cabeza abajo, pero con la frente muy arriba, aprendiéndole a toda la gente y sacando este provecho. Hermosísima, hermosísima tu actitud, y que cada día aprendas de todo lo que te rodea para que seas un gran ser humano, un gran artista. Cállate, es que es viernes, ese viernes de alegría, ese viernes que nos va a contagiar también Daniel de la vibra. Pero ¿sabe algo? Que cuando hablamos con Vero ahorita, hablamos que cuando las cosas se hacen con el corazón, con el alma, así las personas las ven, Daniel, con el corazón. Hemos visto todos los diseños de Verónica, toda esa colección hermosa y que la vamos a tener en Vodafest, porque también voy a estar ahí. Daniel, al verte. No, al verte. Mi último sencillo, video oficial,
Gracias también a Juan porque el video lo pudimos hacer con una de las niñas de la corporación, Valeria Marín. Muchas gracias también con el hermano, con Cristian. De verdad que súper agradecido. Alberto es una canción que ahorita estamos promocionando. Es un sencillo que es muy familiar. Es una canción muy familiar que no tiene groserías. Es una canción muy pegajosa también. Esa palabra que no tiene groserías. Como es un niño hay chiquito. Hay que aclararlo. Groserías. Porque no. ya ahorita hay como un estigma con el reggaetón que dicen que si no tiene groserías no es reggaetón. No, el reggaetón es sabroso. Porque usted lo lleva a la altura y eso me ha gustado. Y sabe que la gente que está conectada en este momento ya quiere escuchar un poquito de Alberto. Obvio, claro que sí, pónganle cuidado, eso dice así. Produces algo en mí cuando te veo y nace una sonrisa por ti. Mientras más te veo, yo más te deseo y tengo algo que decir. Ahí siento mariposas y te veo hermosa y cuando no estás conmigo mi corazón se destroza. Es que yo me siento bien, contigo me voy al 100, pero tendríamos problemas si en la calle nos veían. Pues que fue un aplauso fuerte. Y del canal CNS un aplauso pues para Daniel Hernández. Daniel Hernández oficial, de verdad un artista nuestro, un artista de orgullo de nuestra región. Así como estamos con Verónica. Verónica, ¿qué tal nuestro artista? Qué chévere esa propuesta tan joven y como dice él, sin necesidad de entrar en esa tendencia como grosera. Aún así, pero pegajoso porque mira que tiene una letra súper linda y una voz muy bonita. Pero él no es un niño grosero. Pero vamos a continuar con Daniel en este momento, pero venga a ver, quiero que hablemos algo en esta parte. ¿Qué viene con Verónica? Ya llevamos el mes de julio, cuando nos pensamos ya estamos en diciembre otra vez. ¿Qué viene ahora? O sea, ya sabemos, viene Vodafest, pero vienen muchas cosas más. ¿Qué viene, Ver? Muchas. Mira, mi nueva colección ya está lista para lanzar la página web, para empezar a hacer esas ventas y entrar a ese portal que es tan necesario y tan actual y definitivamente necesitamos estar en todos esos canales de venta. No pude traerla porque finalmente es la que va a lanzar la página, entonces más adelante obviamente si me invitan estaré aquí con la nueva colección, claro que, sí. Que es muy bonita, lo mismo que te decía ahora, que son estilos que cubren las necesidades de todos los clientes, de todo tipo de clientes, entonces eso es lo que viene con Verónica. Usted no necesita invitación, está en su casa y más cuando es una mujer de emprendimiento, obviamente que están las puertas abiertas siempre, Ver. Muchas gracias. Bueno, Daniel, igual queremos saber algo, las personas ya lo quieren ver a través de las redes sociales, vamos a decir redes sociales y bueno, ¿usted sí puede dar teléfono o no? Sí, pero no. Es que yo hago una dinámica muy sencilla. Usted va, me sigue a mí en Instagram, Daniel Hernández Oficial, @ Daniel Hernández Oficial en Instagram. Usted me escribe, yo le contesto a todo el mundo. Porque si hay algo que digamos yo tengo es que yo le he escrito a veces a varios artistas, así que digamos tienen son conocidos. Y cuando no le contestan a uno, pues uno se desilusiona, uno como que bueno, tiene mucha gente, pero al menos un mensajito como que gracias por tu apoyo. Eso hace demasiado. Entonces yo intento hacer eso. Invito a la gente que me escribe, intento responderle. Si usted me escribe y me pide el número, hágale, que yo le lo doy. Ahí, ¿qué pasa conmigo? Lo que pasa es que yo también tengo pues, muchas personas que me escriben, pero muchas veces, bueno, yo no soy artista, no soy cantante, pero resulta que a veces los dejo en visto, pero que yo digo, ahorita le contesto, y cuando llega un mensaje y me dice, gracias por dejarme en visto, y mi amigo ha sido uno de ellos. ¿Soy yo? Ah, no, yo sí se lo hago más de una vez, porque es que este hombre es ocupado. Bueno, Daniel, de igual manera, también quiero comentarle a todas las personas, bueno, entonces ya las redes sociales ya sabemos cómo lo consiguen, pero al verte, obviamente fue ¿dónde fue la locación? Contémosle a todos. ¿Sabe que una reina que está acá en el programa dijo, viene Daniel Hernández? Mire, ya tiene una fan. Es nada menos que Daisy Ríos. No, y aparte con ella ya también estamos trabajando un nuevo video de una canción que estoy trabajando con el equipo de trabajo mío, con mis compañeros, con Chonto JD, con Steven B, con la J Dari, con, bueno, eso viene mejor dicho, porque la idea es estar sacando música constantemente, pero sacar música de calidad. Ya había dicho, lo tenía muy guardadito que estaba por ahí trabajando con Daisy Ríos. Bueno, eso lo voy a hablar más tarde. Que no es con la única, no se sorprenda porque no es la única con la que estamos trabajando. Como la corporación nos brindó tanto la mano, entonces nosotros le cogemos un poquito el codo y como hay mujeres siempre, tan lindas. Hermosas, no, porque todas mejor, están hermosísimas. Y siempre créame que se lo he dicho a Verónica también, que la corporación es una familia y obviamente lo que hacemos nosotros es apoyar, obviamente, no solamente el talento, sino el emprendimiento y demostrar que una reina o un mister no es una cara bonita, sino corazón, que eso es lo más importante también. Bueno, Daniel, vamos a volver a darle una pequeña... digamos un adelanto a las personas que lo están viendo con uno de los coritos de la canción que es el pegajosito de esa canción. Me vuelve y dice así:
Produces algo en mí cuando te veo y nace una sonrisa por ti. Mientras más te veo, yo más te deseo y tengo algo que decir. Hoy siento mariposas si te veo hermosa y cuando no estás conmigo mi corazón se destroza. Es que yo me siento bien contigo, me voy al 100, pero tendríamos problemas si en la calle no veían. Siento mariposa, ya se la aprendieron. Bueno, yo les quiero decir a todos ustedes que en este momento tenemos que ver el segundo segmento del entretenimiento con Cristian, porque al principio vimos tantas cosas, pero vamos a ver qué nos trae Cristian en este momento. Invito a Vero, a Daniel y a todas las personas que están conectadas en este momento con la parte del entretenimiento. Mire, si ustedes no tienen espacio para ver las noticias, para ver cosas, pues aquí está Cristian. Bueno, les cuento que el noticiero CNC trae una primicia hoy para que no se lo pierdan. Es acerca del agua. ¿Cómo consumir el agua? El 60% se ha dicho, y ya eso se ha oficializado, que tiene algo, y es que están diciendo que hay una enfermedad que produce el cáncer y están diciendo que por parte del agua, así que a consumir el agua muy bien. Y hoy nos van a decir en el canal CNC, en el noticiero CNC, no se lo pueden perder, hoy a las 8 de la noche, este avance tan importante acerca del agua. No se lo pueden perder porque es para concientizarnos y cuidar nuestra vida, nuestra salud. Hoy en el noticiero CNC tendremos la oportunidad de esta gran primicia, porque es importante cuidar nuestra vida. Bueno, Cristian, ¿qué nos traen este segundo segmento del entretenimiento? Bueno, Juan, yo quiero iniciar recordándoles a todos que el día de hoy quiero dedicarle el segmento al entretenimiento, a conocerlo nuestro, a llevarlos a través de sus pantallas a estos lugares que hacen grande nuestra región, y por eso les traje noticias. Anteriormente los viernes les traía municipios, pero ahora les traigo noticias referentes al eje cafetero, y quiero iniciar contándoles que ahora Caldas se une a la equidad de la mujer. Recordemos que los municipios de Risaralda, anteriormente crearon la Secretaría de la Mujer, como lo ha pedido el Gobierno Nacional, y pues a partir de ahora los municipios de Caldas también deberán tener una Secretaría de la Mujer para apoyar la equidad de género. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Ahora Caldas se une a esta iniciativa. Recordemos que el eje cafetero, el Triángulo del Café, es pionero en esto de la equidad, también de la inclusión en la región, y por eso pues ahora Caldas ya tiene una Secretaría de la Mujer. Pues Cristian, preguntarme a mí eso, usted sabe que yo apoyo muchísimo la inclusión, entonces yo apoyo enormemente todo esto que hacen, y pues obviamente que yo soy de los que pioneros y digo siempre hay que apoyar la inclusión en todo. Para mí esto es un orgullo. Completamente, Cris, apoyo completamente tu noticia, que nos llena muchísimo, y informa también, aparte de ser entretenimiento, a muchas mujeres que en realidad no saben que eso existe. Claro que sí, es que esta Secretaría de la Mujer va a funcionar en horas del día en la alcaldía de los diferentes municipios, pero por la noche va a funcionar en los sectores de la policía, así que pues es un gran avance para la población caldense tener esta Secretaría de la Mujer, y qué más bueno que ver una equidad de género tanto para el sexo masculino como para el femenino también. También les quiero contar que el departamento del Quindío, es el número uno a nivel nacional en cuanto a problemas mentales, y es que en lo que va de este año 10.000 personas en el Quindío han acudido a las entidades públicas para poder resolver algunos problemas, porque incluso la mayoría dicen que han pensado últimamente en suicidarse. No, te triste mucho. Esta parte no es algo delicado, definitivamente. Caterina, ustedes de allá, del Quindío, sí, obviamente. Pasa mucho, ¿sabes? Pasa mucho, mucho en los jóvenes. Se ha visto muchísimo en los jóvenes el suicidio. Entonces sí es una parte delicada de nuestro departamento. Y en lo que va a cuidado a eso, sí. Amor propio, y de verdad que los padres estén más pendientes de sus hijos, y que escuchémoslos. O sea, muchas veces por eso es la parte del celular, Cristian. Hay que desconectar y que decirle a los hijos, vean, no estén tan pegados del celular también. Esas son cosas que se necesitan apoyar también. Claro que sí, Juan. Y es que en lo que va este año, cerca de 3 jóvenes se han suicidado en el Quindío. Además de eso, tener en cuenta que el año pasado fueron 56 muertes por suicidio, y ya en lo que va este año, pues está muy próximo a igualar esta cifra. Entonces, pues tiene muy preocupada a las autoridades del Quindío. También les quiero contar sobre Manizales, y es que Manizales se unió a la Red de Ciudades Mundiales para el Aprendizaje. La UNESCO le dio esta declaratoria. Recordemos que en Colombia solo Medellín y Cali tienen este reconocimiento, y pues ahora Manizales se une a ella. El reconocimiento se le dará este 5 de octubre en Medellín, en la Cumbre Mundial del Aprendizaje, y pues ahora Manizales es la ciudad del eje cafetero que se une a esta campaña y reconocida por la UNESCO. Bueno, felicitaciones a Manizales por este reconocimiento. Muy buena noticia, Cristian, nos trae.
Claro que sí, Juan. Bueno, ya con esto me despido con ustedes en la sección del entretenimiento, pero recordemos que la próxima semana estaré para entregarles más de la actualidad. Claro que sí, Cristian, y gracias por tenernos siempre actualizados en todo, porque es usted el que siempre nos pone al día, porque a veces no nos queda tiempo. Hablando de esto, también decirles que no se pueden perder nuestra programación del canal CNC, porque es el canal de nuestra gente. Los invito para que no se pierdan, no se les olvide que se los dije esta semana, mañana sábado a las 8 de la noche, las más apasionadas, porque ¿sabe qué? Camilo VI estará ahí. Ese programa de nuestro compañero Leonardo Fabio. También los invito para la premisa, porque el próximo domingo se lanza el nuevo programa En los zapatos de. Ese programa, obviamente, tengo el orgullo de que Cristina, nuestra directora del canal, me ha elegido para que sea la persona que esté allí presentando este programa y lo dirija. Ese programa será los domingos a las 5 de la tarde, así que muy pendiente siempre con el programa y toda la programación del canal CNC. Y Katherine, a usted le gusta un programa y es el crossover, no se lo pueden perder, porque ese programa es maravilloso también de nuestra parrilla del canal CNC. Ahí estamos viendo el promo de nuestro programa, el nuevo programa que es En los zapatos de. Claro que sí, Juan. Toda la parrilla de nuestro canal, que me parece excelente, me encanta. Como La Campana, que también la podemos ver de 12:30 a 1:30, que me parece regia la opinión que tiene el programa. Entonces, bueno, Juan. Y aparte de nuestra parrilla hermosísima que tenemos en el programa, tenemos muchas personas conectadas. Está Enrique Ramírez desde Cúcuta y le envían unos saludos a Daniel. Te los envía Camilo Milo. Jonathan Cardona, te envían muchos saludos. Bueno, igualmente muchos saludos. Yo creo que los distingo, los conozco. Un abrazo y la rebuena. Es el canal de nuestra gente, el canal donde es la familia y nosotros somos una familia. Pero yo quiero que le diga a todas las personas en este momento, ya se nos acorta también el programa, quiero que usted los invite a Vodafest para que vean toda su colección y todo su emprendimiento en Vodafest. Claro que sí, los esperamos mañana, sábado y domingo. Vamos a tener dos pasarelas, o sea, pueden ir cualquiera de los dos días. Quien no pueda asistir mañana lo podrá hacer el domingo tranquilamente y pueden ir a conocer todo lo que este evento trae, todo lo que puede ofrecer a novias, a 15 años, a cualquier tipo de evento. Entonces, que nos acompañen en Vodafest mañana 13 y domingo 14. No, no lo vamos a perder. Claro que no, yo voy a estar allá desde la 1 de la tarde, porque no puedo estar todo el día, pero sí desde la 1, y va a estar Corporación Belleza de Risaralda con todos los emprendedores de la región. Sin mí. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, es la próxima canción con la que queremos empezar a trabajar. Es una canción también que tiene mucho de qué hablar y que se escribe desde acá, desde el corazón. ¿Cómo dice Silvia? Nos dice: anoche te vi saliendo con otro y me alcanzó a doler. Mujer, yo quiero de tu parte, aclárame si estás o no conmigo, es que lo quiero saber, saber. No quiero ilusionarme, entiende que yo estoy contigo y no es solo por placer, placer. Yo quiero enamorarte, no tengas pesar en decirme si no te puedo tener. Tendré que superarte. Oh, un aplauso fuerte para Daniel Hernández. Oiga, ¿por qué no le damos el aplauso aquí nosotros de la familia de Canal CNC? Artista de la región, Daniel Hernández. Para que lo sigan otra vez también. El Canal CNC nos está dando unos aplausos también. Daniel, repítale en redes sociales. No se les olvide, Instagram Daniel Hernández Oficial, en Facebook Daniel Hernández DHZ Oficial, y escuchen mi último sencillo, Alberte, Daniel Hernández, en YouTube y en todas las plataformas digitales. Bueno, en ese momento se nos acorta ya el programa. Katherine, yo quiero decirle a Verónica que le mande un saludo muy especial a todas las personas que en este momento, ya obviamente desde las 9 de la mañana, se conectaron hasta las 11. Y no olviden que si se perdieron algo del programa a la mañana, lo pueden ver en la remisión hoy a las 2 de la tarde y mañana a las 9 de la mañana. Vero, un saludo muy especial a todas las personas para que la sigan y para que sigan creyendo en nuestra región. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todas las personas que tienen sintonía con el programa. Es un programa increíble, me parece que está resaltando lo mejor de nuestra región. Tu espacio es algo maravilloso para todas las personas que intentan, como él, hacer música, como yo, hacer marca, y tantas otras personas y marcas que hay detrás de eso. Entonces, que sigan en sintonía. Ok, Daniel, un mensaje también para todos los jóvenes, para que ocupen el tiempo en el arte y en la música. Bueno, primero que todo, y esto no es fácil, sí, como siempre no es fácil, pero cuando uno lo hace de corazón, siempre va a salir adelante. Y nada, siempre busquen el apoyo de sus familias, de toda la gente que está a su alrededor. Busquen, que van a encontrar, siempre van a llegar a alcanzar lo que se propongan. Y antes de que me vayan, un saludo también para toda la gente que me está viendo, que nos apoyan de Guatemala, de España, de Brasil, mejor dicho, de donde no. Un saludo para toda la gente de Pereira, Líbano, Tolima, que también los mantengo muy presente. Para mi mamá, estoy triunfando, gracias. ¡Ay, qué belleza! Y un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron desde las 9 de la mañana, ya se los vuelvo y se los digo, todas las personas de España, gracias por estar allí conectados desde Mallorca también, a
New Jersey. Y quiero decirles a todas las personas que nos están viendo en este momento que también, obviamente, no se pierdan el programa, la próxima emisión del próximo lunes. Obviamente, el próximo lunes tendremos algo muy lindo y es un tema de salud, porque ese tema de salud ya veníamos hablando de él y era de la parte de un médico que nos vino a hablar de la parte fetal, de cuando su hijo, obviamente, viene con alguna malformación. Entonces, que también hay posibilidades, y yo creo que Catherine recuerda a este invitado que vamos a hablar. Muy interesante las cosas que nos aclaró el doctor. Va a estar con nosotros. Y también tenemos música y tenemos emprendimiento, y viene también alguien del despecho que nos va a cantar también acá en el programa de lunes. Pero bueno, decirles a todos ustedes gracias por estar conectados. A mis compañeros del canal CNC, gracias Cristian, Catherine, todos, porque todos somos una gran familia. A Leo, y lo vuelvo a decir, porque somos una gran familia acá en el canal CNC. Y no se pierda la programación del canal CNC, porque cada día está mejor. Recuerde que nos pueden ver a través de todas nuestras redes sociales. Y si se perdió el programa la mañana de hoy, no hay pretexto. Recuerden, hoy la remisión a las 2 de la tarde y mañana a las 9 de la mañana. El próximo lunes, obviamente, como siempre, con un programa de energía. Y no se les olvide lo que les he dicho siempre: amor propio. Desconectes en este fin de semana al menos 2 horitas del celular. Dedíqueselo a los seres queridos, a esos seres que amamos, que luego ya no están al lado de nosotros, y decimos, no. ¿Qué dice? No tuve tiempo. Pues ¿sabe por qué? Porque nos estamos pegando de un celular y no estamos sacando el tiempo para todo. Así que solamente decirles a todos gracias, bendiciones y gracias a Dios por permitirnos otra vez estar acá en el programa de la mañana, y darle gracias a Dios porque estoy al lado de mis compañeros y también al lado de estos invitados de lujo, porque son emprendedores de la región. No olviden creer en lo nuestro, comprar lo nuestro, amar lo nuestro y amor propio. Nos vemos entonces el próximo lunes con el programa número 1 del Eje Cafetero. La mañana. La mañana. Chao, chao.